Muy buenas tardes. Encantado de, de poder eh, eh, transmitir esta, esta segunda lección. Espero, claro, eh, terminar aquí en casa lo que no pudo ser lo que no pudimos hacer en, en Salamanca. Y antes de empezar, pues sí que me gustaría eh, agradecerle a, a Gustavo Bueno Sánchez pues que, que pueda hacer yo esta lección, porque fue idea suya. ¿eh? Él fue quien, quien, eh, quien lo organizó, él fue quien hizo ese cartel estupendo, por, eh, eh, por supuesto, y yo se lo quiero agradecer, claro. Eh, sin, sin su idea de, de hacer esto pues igual esta lección no, no tendría lugar ¿eh? así que muchas gracias gustavo ¿eh? y, y, y a cada uno pues hay que reconocerle lo que, lo que realmente hace por, por otro verdad dicho esto pues nada manos a la obra entonces lo primero que, que voy a hacer Tenía pensado, pero más todavía después de haber escuchado a, a Nicole, que pues como ha tenido mucha ocupación, ella no ha podido ver esa, esa parte de, de, la, de, la, de la lección que lleva el título genérico del hombre máquina y las máquinas del hombre. ¿eh? Un brevísimo resumen. ¿eh? <coughs> sencillamente en tres pinceladas, ¿no? que creo que será, será suficiente. Eh, <coughs> eh, 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 Julien Offray de La Métrie es un representante máximo de la ilustración francesa. Y, y a la vez, eh, además de tener un pensamiento filosófico ligado, por supuesto, al... Al, al materialismo mecanicista de la ilustración, pues eh, ejerció como, como médico y como militar. Estas son dos características muy curiosas y en, en, en la obra esta de, de El hombre máquina, pues se puede apreciar perfectamente esas dos facetas, en tanto en, cuen, en, tanto en cuanto presentamos allí precisamente el hecho de que de que hay en su opúsculo, porque tampoco es una gran obra, es un, es, es un opúsculo, un, un pequeño tratado, ¿verdad? Muy lejos de, de los tratados de Descartes al que cita para arremeter contra él, aunque le reconoce algún mérito. Pues hay, por supuesto, en su obra referencias continuas a lo que sería lo que llamamos nosotros... ¿eh? Eh, tal y como nos lo presentó Elena Ronzón, pues una antropología médica. En tanto en cuanto pues hace descripción y recorre eh, eh, el mundo de las enfermedades que él, de las que él se ocupaba, ¿verdad? Pero también hay un, una referencia continua a la, a la, a la milicia, ¿eh? a los soldados. ¿eh? La, la, hay, hay una casuística de, de soldados afectados por la... Eh, por la por la guerra él por supuesto participó en una famosísima guerra la guerra de la pragmática sanción eh, que no es una cosa eh, que no, no no es una guerra cualquiera o sea, el enfrentamiento de imperios de, de, de Francia contra Austria por la pragmática sanción María Teresa se había saltado la ley sálica, y entonces pues Francia eso no lo podía tolerar y se enfrenta pero amigo en en Europa ya había otras potencias, entre ellas una emergente que es Prusia, ¿eh? que, que tiene un contencioso con Austria porque eh, eh, Federico está iniciando, bueno, está prosiguiendo con, con una especie de imperialismo prusiano y, y entonces pues una rivalidad con, eh, con Austria. ¿no? Bueno, y la otra gran potencia eh, pues es Inglaterra. ¿eh? Y, y entonces Inglaterra contra Francia, y, y de alguna manera, pues ahí se producen unas alianzas curiosas, ¿verdad? Que en un principio, pues, eh, pues, pues Inglaterra toma la, la, la posición de los austriacos pero como hay un, un, una potencia emergente que es Prusia, al, al poco tiempo, a unos años después. Y como aquello no quedó, ¿eh? Eh, quedó en tablas, pues se produce otra famosísima guerra que es la Guerra de los Siete Años, donde Inglaterra ¿eh? se da cuenta de que no, no tiene por qué seguir apoyando a Austria, sino que toma partido por Prusia, ¿eh? porque Prusia se ha rearmado, es decir, que, que es por así decir, el nacimiento de una potencia militar importante. ¿no? Bueno, entonces, la Metri. Eh, eh, participó en la guerra de la pragmática sanción y entonces pues él tiene la experiencia de, de los soldados que, que tenían su bueno hay una casuística muy, muy abundante en, el, eh, en, esa, en ese opúsculo verdad bueno esto por un lado o sea que hay un contexto histórico al que me referí pero que con esto tenemos bastante es un militar ¿Eh? Eh, y que ejercita la medicina dentro del ejército. Y entonces eso se refleja en. Bueno, y, y esta parte que hemos llamado antropología médica y antropología militar, nosotros lo considerábamos como unas aportaciones no seológicas a la, a la reinterpretación de la obra de la ¿eh? Y luego, por otra parte, como él está hablando de de sustancia única, pues naturalmente hay una ontología que, y que nosotros pues calibramos aquella ontología, siguiendo la lectura de los textos, que no voy a hacer ahora, pero que muy brevemente pues podría decir que, que se trata de un es materialista, por supuesto, pero es un materialismo mundanista. ¿Qué entiende don Gustavo por mundanista? Pues aquella, aquel materialismo... Que se centra exclusivamente en, en el mundo, en los tres géneros de materialidad, ¿eh? primero, segundo y tercero. Y por tanto, para él, la materia, lo que Don Gustavo llama la materia cósmica, ¿verdad? Y no hay, por así decirlo, ¿eh? reminiscencia alguna, no hay eh, atisbo alguno, no, no hay referencia alguna a lo que podríamos llamar un elemento embrionario, como sí que lo hay en Kant, por ejemplo de una noción que se opondría al materialismo cósmico que es la materia ontológico general eso no lo hay por ningún lado se reduce exclusivamente a la materia cósmica por eso le llamamos mundanista y cosmista claro ¿eh? y a la vez ¿eh? desde lo que podíamos llamar ¿eh? la, de, las determinaciones del materialismo general pues su materialismo es un materialismo mecanicista. ¿eh? Eh, entonces, así de, así de sencillo. Por un lado, por tanto, ¿eh? tenemos eh, el materialismo mundanista y el materialismo ¿eh? Eh, mecanicista. Y entonces ahí en, yo ofrecí también algunos cuantos textos donde en qué, cómo, cómo, cómo podíamos determinar su, su mecanicismo con respecto al hombre. Pues porque hace un recorrido por todos los resortes, por todos los. lo que Don Gustavo llamaba automatismos intrasomáticos, ¿eh? que, pues que tienen que ver naturalmente con con los automatismos para controlar la luz, pues para controlar los esfínteres, para. para, eh, para controlar el corazón, los pulmones, todo eso, como es médico, pues. Y además recurre, por supuesto, a los fisiólogos de aquella época, eh, Malpichi, por ejemplo, y otros médicos más, ¿verdad? Y otros anatomistas de, de aquella época. Y entonces, pues hay un hay un, un mecanicismo que borra completamente lo que podríamos llamar el segundo género de materialidad. ¿eh? Es decir, que para él no hay más que. porque esta es otra, otra de las de las cuestiones, ¿verdad? Que su. Su materialismo, pues es eh, dentro, de esos, <coughs> dentro de esos modelos que ofrece don Gustavo, esos ocho modelos, pues sería un materialista existencial, ¿eh? en tanto en cuanto él reúne ese mecanicismo con una especie de sociologismo y luego con, con psicologismo. Eso, eh, eso también se puede apreciar claramente en el, eh, en el libro. Y todo ello... ¿eh? dentro de un formalismo primario, ¿eh? es decir, que, que, que la forma del mundo, ¿eh? la, la forma del mundo pues, es el primer género de materialidad, y entonces de ahí nos sale, y entonces pues, su, su materialismo cósmico, ¿eh? pues, él, él entiende que, que, que la unidad está determinada por, la, por, la, por el primer género de materialidad, claro, naturalmente, que él llama naturaleza. Él, él, él utiliza la palabra naturaleza, o sea que hay un. ¿eh? Y, y entonces, pues eh, eh, en esa categoría de la naturaleza, que se enfrenta a lo que podríamos llamar nosotros, bueno, que, na, que nada tiene que ver con la materia en general. Pues en esa misma, en esa misma pasta, ¿eh? pues él sitúa a los hombres, que son máquinas, pero también a los animales, que también son máquinas, y al propio Dios. ¿eh? Por tanto, hay en él una de las corrientes propias del siglo XVIII que se conoce con el nombre de deísmo, ¿eh? que viene a ser pues, una forma de, de que hasta el propio Dios pues, es la naturaleza, son las leyes naturales. Y, y, y ese es el. El, el sistema ontológico de, de la metrí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué podríamos añadir aquí para, para, eh, para... Bueno, pues yo por lo menos me, me, me mojé diciendo que este materialismo monista, eh, 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 cosmista, mecanicista, mundanista, pues es de rango inferior a la doctrina de descartes, por muy dualista que sea, aquí se le ha criticado descartes continuamente, claro. y nosotros no podemos aceptar ese, ese, ese dualismo cartesiano, verdad? pero a mí me parece que, que al menos en el sistema de descartes, pues hay claramente, por lo menos, delimitados, pues dos, dos géneros, y no uno. Eh, claro, naturalmente, es que la metría, Conoce a Descartes, lo está eh, citando continuamente, pero le acusa de, de, es, de ese dualismo, mejor el monismo, porque todo es naturaleza, pues, pues es, y, y sin embargo, pues, si nosotros leemos detenidamente la obra de Descartes, pues encontraremos que dentro de su dualismo, pues existe la posibilidad de ver en él eh, el primer género de materialidad y el segundo género de, de materialidad. Un, un pequeño fragmento, ¿verdad? Primero empezamos por por eh, 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 en, el primero de, de los textos que vamos eh, a leer aquí, lo sacamos del el discurso del método, ¿sí? ¿Acaso sea? Sí, del discurso del método, dice... No, vamos a empezar por las meditaciones metafísicas, la, la traducción de, de Vidal Peña. ¿eh? Es, vamos, para que vean ustedes cómo el sistema cartesiano, a pesar de su dualismo, que es absolutamente criticable, pues es más, está más cerca del, del materialismo en tanto en cuanto aparecen ahí perfilados los dos géneros de materialidad. Dice, dice Descartes... Eh, en las meditaciones metafísicas estamos en la meditación sexta, la traducción, la espléndida traducción de, de Vidal Peña, y dice, y así como un reloj compuesto de ruedas y pesas, eh, observa igualmente las leyes de la naturaleza, cuando está mal hecho, cuando está mal hecho y no señala bien la hora, y cuando satisface por entero el designio del artífice, así también... Si considero el cuerpo humano como una máquina fabricada y compuesta de huesos, nervios, músculos, venas, sangre y piel, y ello de modo tal que aun cuando no hubiera en él espíritu alguno, se movería igual que ahora lo hace cuando su movimiento no procede de la voluntad ni por ende del espíritu, y sí de la disposición de los órganos. O sea, en esto coincide plenamente la metría es decir que hay un cuerpo y eso es una máquina verdad y, y, y bueno pues dice pues aquí no es sino una mera denominación que depende por completo de mi pensamiento y de cuál eh, el cual compara a un hombre enfermo eh, con un reloj mal hecho es decir que la metrí como, como médico pues ahí eh, el reloj más mal hecho pues es el, eh, la, la metáfora de de la enfermedad con la idea que tengo de un hombre sano de un reloj bien hecho bueno este es el primer texto que les quería y el segundo precisamente para que vean ustedes la, eh, cómo realmente pues descartes nos, 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 nos lleva nos, a lo que podríamos llamar el segundo género de materialidad eh, esto lo saco ahora del discurso del método y el, eh, la traducción es de quintas ¿eh? Y también en la editorial Alfaguara. Fíjense lo que les voy a leer. Pues así como la razón es un instrumento universal, capaz de servir en cualquier circunstancia a estos órganos, por el contrario, exigen una disposición particular para cada acción concreta, por lo cual es moralmente imposible que exista una máquina con tal variedad de resortes dispuestos en una forma tal que pudiera hacerla actuar en todas las coyunturas de la vida, tal y como se hace actuar, eh, eh, tal y como nos hace actuar nuestra razón. Es decir, que la res, eh, res cogitans no es una máquina. La máquina es el cuerpo. ¿eh? Esto que hemos dicho, ese texto que les he leído. Lo que es la máquina son los resortes de huesos, nervios, músculos, venas, sangre. ¿Cuál es la gran diferencia entre, entre descartes y la Metrín? pues, pues que, eh, que también el alma pues, eh, se tiene que explicar por esa misma composición de los órganos. no. y sin, y sin embargo, descartes asegura totalmente, ¿verdad? Asegura totalmente que, que, que no cabe una máquina que pueda de alguna manera, pues, eh, 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 equipararse con la cantidad de, de combinaciones y de posibilidades que tienen las rescóguitas. El pensamiento es una cosa bien diferente a la extensión, y esta es una cuestión que supone, pues, primer género y segundo género. Más todavía, eh, mm, mm, precisamente, mm, otro, otro pequeño fragmento de, de, de Descartes, de, del discurso del método y como saben ustedes el discurso del método esto yo recuerdo que me, 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 me encendía la sangre cuando ejercía como, como profesor el discurso del método no es ese pequeño opúsculo que se ofrece en las librerías ese es el prólogo a las tres obras científicas de descartes la dióptica un, un tratado de, de la luz verdad eh, la meteorología, un tratado mecánico de, de, la, de la atmósfera y de fenómenos como el viento, la nieve, y la geometría, claro. Entonces, ¿qué es el discurso? Pues un, es un pequeño prólogo. Bueno, pues de ese prólogo, y entonces los alumnos eh, míos sabían perfectamente que había que conocer la geometría cartesiana. Ellos, la, sobre todo los que estudiaban ciencia, la conocían mejor que yo, claro. Y esta es, esta es la cuestión. Bueno, pues, pues dice Descartes. Así pues, por estos medios también podemos conocer la diferencia existente entre los hombres y las bestias. ¿eh? Es decir, que, que Descartes marca una gran diferencia entre animales y hombres. La metría, ¿eh? sin embargo, pues identifica hombres y animales, ¿verdad? Por supuesto, ese dualismo cartesiano pues hay que... Hay que eh, criticarlo desde la, los conocimientos actuales de etología, es decir, porque los animales tienen un tipo de inteligencia, un tipo de técnica, como vamos a ver más, más adelante, y, y eh, ¿quién está más cerca del materialismo filosófico? Bueno, pues hay una distancia enorme en un, en un caso y en otro, ¿verdad? Pero, sin embargo, Descartes es más agudo que la Metri en un asunto importante, y es que para, eh, para descartes, en función de lo que se conocía anatómicamente en aquel momento, los monos no pueden hablar. Y sin embargo, eh, la Metri considera que sí, que se les puede enseñar a, a hablar. Y eh, el error es morrocutudo. Este es uno de los... De los lunares tremendos de, de la obra de, de, de Lametri. Había un otorrino laringolo del siglo XVIII que es Amán, eh, un gran, eh, cuya técnica consistía en, en arrancar palabras a los sordomudos de nacimiento. Y entonces Lametri dice: Pues si esto se puede hacer con un sordomudo, también se puede hacer con un, con un orangután. Pone el ejemplo del orangután. Pues hombre, no. El tracto vocal de un orangután no permite la articulación de la, de la lengua. El tracto es, es que es pequeñito, pero la lengua no se puede mover. Y entonces, Descartes, fíjense lo que dice aquí, era más agudo que él, ¿eh? aunque fuera dualista. ¿eh? Pues, pues dice, el, dice Descartes ¿eh? en, el, en la quinta parte del discurso, que ya digo que es sencillamente el prólogo a su obra científica. Dice en este lugar de mi tratado me detuve de forma particular en hacer ver que si hubiese máquinas tales que tuviesen los órganos y la figura y la figura de un mono o cualquier otro animal sin razón bueno evidentemente aquí gómez pereira está funcionando también tenía unos cuantos textos de, pero vamos a, vamos a, a declinar esa, esa posibilidad no de, 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 de que gómez pereira es es anterior y que de alguna manera pues ya lo está diciendo mucho mejor que el propio descartes pues sigo ¿eh? cualquier otro animal sin razón no tendríamos medio alguno para reconocer que tales máquinas no tuviesen la misma naturaleza que estos animales dice el primero es que nunca podrían usar palabras esto lo dice descartes pues sencillamente por una razón anatómica es imposible que, que uno un orangután articule por mucho que un eh, que un eh, alumno de, de, de amán eh, pues intentara enseñarle a pronunciar es imposible desde un punto de vista exclusivamente anatómico eh. no ya diríamos o sea primogenérico, ni siquiera segundo genérico verdad bueno pues esto <coughs> eh, eh, palabra ni componer otros signos eh, como nosotros hacemos para manifestar a otros nuestros pensamientos, no hay esto, esto es absolutamente imposible. Bueno, entonces el otro gran lunar de este esta lumbrera ilustrada que es eh, la Métrie, que pasa pues ya que sé, como un pensamiento, como un materialismo sui generis, ¿verdad? Pues era la embriología, es decir, que ya en el siglo XVIII pues eh, plantea la cuestión de, de cómo se produce la gestación, ¿verdad? ¿Cómo es esa... Y, y, y la metría es aristotélico, ¿eh? no da un paso en absoluto con respecto a Aristóteles. Eh, eh, el embrión está en el esperma del varón, la mujer no tiene nada que ver en la, en la, en la gestación de un, de un embrión. ¿eh? es el hombre, ¿verdad?, bueno, esto es un lunar tremendo, ¿verdad?, porque ya entonces, en aquella época, ¿eh? pues ya se, se, se cuestionaba esto, ¿verdad?, no, no se tenía certeza, no había instrumentos suficientes para ver todo esto, ¿verdad?, aunque ya, pues la gente se detenía en analizar el, el, el esperma, pero él creía ¿eh? que ahí había ya un animalculo, ¿eh? Eh, cada uno de los espermas, y hay uno que se espabila, y ahí está el el embrión, ¿verdad? Bueno, pues, pues claro, esto es, es pura, eh, pues eso, pura, y lo más curioso es que en esta obra, y con ello ya termino este, este resumen, para pasarme a, a la parte que no se pudo decir allí, lo más curioso, lo más curioso de, de todo, es que él al final del libro, pues, eh, eh, proclama el ignoramus e ignorabimus, hay cosas que ignoramos, que no sabemos. ¿eh? Pues una de ellas es esa, la metrí. Entonces, ¿cómo aseguras tajantemente? Y además es que incluso de, de forma despectiva contra aquellos que, que no ven en el, en el esperma masculino al embrión. ¿eh? Y llega incluso pues, a llamarles, no sé si necios o una, una cosa de este tipo. ¿no? Y, y, y bueno, pues, pues bueno ahí tenemos lo, los lunares. Y esto fue lo que me dio tiempo a decir allí en aquella... ¿eh? bueno. Eh, entonces quedó pendiente otra de las cuestiones muy importantes que, que contiene ese libro, además de esa antropología médica, antropología militar. ¿eh? Y, y esta... y podemos esta esta proclamación del ignoramos, ignorabimos, con anterioridad a un año a, a de Guaguaimón, eh, de decir que se, se adelanta. Yo eh, aconsejo pues, que se vea el libro y se verá que en la parte final pues, hay una verdadera proclama de, de que ignoramos muchas cosas. Bueno, pues, pues esto es. Pues nos quedó precisamente lo que sería el componente ético de ese libro. Eh. Eh, y, y, ¿Y esto por qué? Y aquí pues, pues voy a decir que no es una cuestión baladí, que hay eh, muchas referencias a la, a la cuestión ética que yo he cifrado en dos grandes apartados. Es decir, una teoría de las pasiones y de los vicios y de las virtudes y una doctrina de la felicidad. ¿eh? Que, yo va, que vamos a catalogar y que vamos a valorar. ¿no? Desde luego que hay eh, referencia continua a pues, pasiones tales como la idea de orgullo, odio, desprecio, eh, eh, indocilidad, furor, vergüenza, pudor. Bueno, ¿y qué, qué es lo que nos ofrece la Metri? Pues yo he catalogado, siguiendo una famosa distinción que hace don Gustavo, lo suyo es una teoría verdadera de las pasiones y de la verdad. Teoría verdadera. ¿eh? Fíjense que el sustantivo es teoría, es una teoría, con un fundamento en el placer. Todo tiene que ver con el placer. Mientras que el Tratado de las Pasiones de Descartes, vuelvo a romper una lanza en favor de Descartes, a pesar de su dualismo, ¿eh? pues es una verdadera teoría. Esta distinción que hace don Gustavo. ¿Qué quiere decir verdadera teoría? Pues que está en consonancia con la tradición filosófica de, 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 eh, de la simploque, reunir ideas, contraponer, ¿eh? etc. Mientras que lo de, eh, de la metrí, pues es una teoría verdadera basada en el placer. Que hay un monismo de, de la felicidad, un monismo de las pasiones, etc. ¿no? Y, y yo les recomiendo que lean otra de las obras, eh, de, el Tratado de las Pasiones de Descartes. Digo esto porque es que es, podríamos decir, su, 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 su enemigo mortal. Es decir, que Descartes, bueno, Malebranche, eh, eh, Pascal, eh, 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 Leibniz, son los enemigos de ese materialismo vulgar, en el fondo, el materialismo de la metría es vulgar, así, ya para qué vamos a decir más, todo eso que hemos reunido pues es eso, ¿no? Mientras que, pues, descartes eh, considera precisamente, fíjense bien, ¿eh? las grandes, la gran diferencia, vamos a leerlo inmediatamente, ¿verdad? Pero para descartes, atención a esto, las pasiones del alma tienen como función. ¿eh? mantener el pensamiento, hacer que dure. Para Descartes el objetivo era pensar. Pienso luego existo, claro, una teoría, pues, ¿eh? un tanto. ¿eh? Pero la pasión, precisamente, es para que el pensamiento esté activo. ¿eh? Y, 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 y para Descartes ¿qué, qué, qué, qué es la pasión? Pues una forma de calor. ¿eh? Cuando cuando la sangre sube al cerebro y atraviesa la, la glándula pineal, que es el encuentro entre res extensa y res cogitans, eh, se ha calentado a través del corazón, todo el mundo conocía perfectamente a Harvey, él también, claro, en la metría también conocía la aportación de, de Harvey, la circulación mayor, y entonces pues las pasiones eh, tienen fundamentalmente pues, eh, esta, esta función, de fortalecer y hacer durar los pensamientos. ¿eh? Para Descartes lo fundamental era, era pensar, para la metría es disfrutar, gozar, como vamos a ver ahora, ¿eh? de una manera absolutamente grosera. Por eso, ¿eh? don Gustavo no duda en absoluto en escoger a la metría como un ejemplo claro de felicidad canalla, más canalla imposible como vamos a demostrar con la lectura de dos fragmentos que son suficientes. ¿no? Es decir, que, que las pasiones sirven, por un lado, ¿eh? para mantener al pensamiento activo, fíjense, pero también para conservar el cuerpo. Claro, porque <coughs> eh, cuando uno advierte un peligro, hay una pasión que funciona y entonces pues, uno se aparta de esos peligros. ¿eh? Y, y entonces, pues claro, es, 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 otra cosa, es otra cosa diferente. Por tanto, verdadera teoría de las pasiones en descartes, simple teoría verdadera, fundada en el placer, en la metri. Y vamos a eh, vamos a empezar a, 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 vamos a leer dos fragmentos para que vean ustedes, y además es que lo, los he escogido para, de alguna manera, ratificar la tesis de don Gustavo, de el mito de la felicidad. Es decir, lo que dice Don Gustavo de, de Lametri, vamos a corroborarlo plenamente con estos dos fragmentos. Verán, el primero de ellos, <laughs> fíjense lo que nos dice. Dice él, vamos a ver, vamos allá. Qué poder el de la comida. La alegría renace en, en un corazón triste, se introduce en el alma de los comensales los cuales a su vez expresan por medio de amables canciones en las que sobresalen los franceses solo el melancólico se encuentra molesto y el hombre de estudio ya no está allí en su lugar o sea que la comida ¿eh? o sea que, que, que la comida es, es fuente absoluta de qué bueno pues esto y, y, y entonces la metriz distingue aquí entre carne cruda y carne cocida también yo cuando leo este, este fragmento digo, hombre, este se anticipa a, a Levi Strauss, ¿verdad? Es decir, dice, la carne cruda torna feroces a los animales, también a los hombres. Lo sería en el mismo alimento. Esta ferocidad produce en el alma orgullo, odio, desprecio y las demás nociones de indocilidad y otros sentimientos que depravan el carácter tal como unos alimentos groseros hacen un espíritu pesado y espeso cuyos atributos favoritos son la pereza y la indolencia bueno a lo largo de este pues habla de de otras otras pasiones como la vergüenza eh, bueno pues y luego pues de, de vicios como el incesto el adulterio que tiene que ver también con la eh, alimentación bueno este este sería el el primer, el primer asunto, ¿verdad? Pues, fíjense ustedes, eh, luego lo vamos a, a intentar decir, ¿verdad? Cómo habla de alimentos groseros, alimentos groseros, pues fíjense la incongruencia de la metri ¿eh? eh, vivió 41 años, y su muerte tiene el, ese efecto de un acto de glotonería, murió de una indigestión por comer excesivamente un producto muy, muy fino, ¿verdad? muy elaborado, no estaba crudo, claro, era paté, los franceses y el paté, ¿verdad? pero un paté especial de águila, según le he leído en varias biografías, ¿verdad? Y, 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 y entonces pues eso reventó. Ya estaba en Prusia, había sido acogido, en Francia tenía un poco de mala prensa, y entonces había sido acogido por Federico el Grande, y en uno de esos banquetes, pues, ¿eh? Eh, encontró no, no en el acto, sino al cabo de unos días, claro, pero por efecto de esa, de ese consumo exagerado. ¿no? Bueno, el otro, el, otro, el otro asunto que podíamos llamar que, y que tiene que ver con, con una concepción, ¿eh? Eh, pues primogenérica de, de toda la realidad psíquica y que no hace concesión alguna al, a lo que podría llamar el segundo género de materialidad, a esto que, que don Gustavo llamaba la esfera, en los ensayos materialistas hay un excurso precioso donde él habla, al hablar del segundo género de materialidad, pues habla de, de la esfera como el lugar donde uno confecciona y organiza la vida práctica, ¿verdad? Y, pero... Pero la metría, pues todo eso lo reduce al cerebro, es decir, que hay en él también otro vicio enorme que se anticipa a eso que, que Marino magistralmente pues, ha desarrollado en su libro sobre cerebrocentrismo. Un fragmento que, que muy rápido, que les leo... <coughs> que lo he fotocopiado, que dice, pero puesto que todas las facultades del alma dependen a tal punto de la propia organización del cerebro y de todo el cuerpo, estas visiblemente son esta organización misma. He aquí una máquina bien ilustrada, el cerebro. Todo tiene que ver con el cerebro. Se pregunta después, ¿bastará pues la organización para explicarlo todo? Sí, por supuesto. Vamos. Y otro texto más claro todavía, eh, pues viene a, a incidir en lo mismo, ¿verdad? No no hay no hay podríamos decir eh, organización de de la vida práctica dice. Por consiguiente, el alma no es más que un principio de movimiento o una parte material sensible del cerebro que se puede considerar sin temor a equivocarse como el resorte principal de toda la máquina, el cual tiene una influencia visible sobre todos, las, eh, sobre todos los demás, e incluso parece haber, hecho, haber sido hecho en primer lugar. Bueno, eh, eh, de modo que todos los demás solo serían emanación, todos los demás, todas las demás partes del organismo. ¿no? Eh, un cerebrocentrismo, pues eso, radical, absolutamente radical. Y que está muy lejos, por supuesto de esa tesis cartesiana de que el pensamiento y que es también la sede y en esto se acerca un poco a la idea de esfera, ¿eh? la sede de las pasiones, descartes las habla de las pasiones del alma, ¿eh? pues <coughs> eh, que, que no puede ser determinada por una máquina. ¿eh? Y, en, y, 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 y sin embargo, pues, la metría, eh, sencillamente, pues, pues, viene a decir que el hombre es una máquina, los animales son una máquina, y todo tiene que ser explicado en esos en, eso, en esos términos, ¿verdad? Y, y aquí no hay más que no hay más que más que decir, ¿verdad? La, la, la cuestión es, es esa. <coughs> bueno, por tanto, mm, eh, por un lado tenemos, eh, tenemos el estómago, eh, como fuente de las, de las pasiones y donde el cerebro lo, lo único que hace es precisamente pues, eh, eh, vincularse a, esa, a ese órgano y, y el estómago es un derivado del cerebro. <laughs> bueno, ¿cuál se imaginan ustedes que es el, la otra fuente de, de... Bueno, entonces la comida es mm, fuente de placer eh, y fuente de, de felicidad, eh, sin duda. ¿Y cuál es el otro órgano? derivado también del, del cerebro que nos proporciona placeres, los genitales. No podía ser de otra manera. ¿eh? Es, un, eh, es la suya una felicidad canalla, pero desde arriba hasta abajo. Es decir, el vientre y el bajo vientre, siempre que se entienda como derivados del cerebro. Fíjense que he escogido un fragmento ¿eh? para ilustrar esto y reforzar la tesis de don Gustavo cuando le, le acusa de un representante máximo de la felicidad canalla. Miren, un, un fragmento muy, muy breve, fíjense, eh, dice, ¿por qué la vista as, o la simple idea de una bella mujer nos suscita movimientos y deseos singulares? ¿Acaso lo que sucede entonces en ciertos órganos ¿Procede de la misma naturaleza de esos órganos? En absoluto. Eso procede de la comunicación y de la especie de simpatía de estos músculos con la imaginación. Aquí solo hay un primer resorte, excitado por el beneplacitum de los antiguos y por la imagen de la belleza, la cual excita otro que estaba muy adormecido cuando la imaginación lo ha despertado. Y cómo puede ser así, sino a consecuencia del desorden del y del bullicio de la sangre y de los espíritus que galopan con una agilidad extraordinaria y van a hinchar los cuerpos cavernosos. Es decir, que es una descripción muy. muy. Eh, muy original y muy simpática, pero bueno, que ya, ya ven ustedes por dónde va, ¿no? Y finalmente. El siguiente fragmento es todavía más que he escogido de los varios de los que hay. Dice: Pues ya que se presenta la ocasión de decirlo, ¿quién hubiera adivinado jamás a priori que una gota del líquido que se arroja en el coito hiciera experimentar placeres divinos y que de allí naciera una pequeña criatura dentro de la teoría aristotélica? ¿Eh? O sea, que es el, el varón el único que, que lleva el embrión. ¿eh? Y que de allí naciera una pequeña criatura, la cual, dadas ciertas leyes, pudiera un día gozar de las mismas delicias. O sea que, vamos, felicidad canalla total, ¿eh? sin, sin, sin duda alguna. Entonces, hay que, hay que, hay que decir aquí, vamos. Sencillamente, que, que la Metrí, eh, en función de esto, en, el, en ese opúsculo, está constantemente citando a Epicuro, a Lucrecio, claro, porque tiene esa, esa formación, y que, además, <coughs> él había escrito, ese mismo año, en el 1748, un discurso sobre la felicidad, y había escrito, en el 50, 1750, el sistema de Picuro. Y la obra a la que se refiere Don Gustavo la escribe en el 51 y es el arte de gozar. O sea que él estaba obsesionado con esa temática, ¿no? la felicidad placentera, el hedonismo puro. ¿eh? Y entonces, ¿qué habría que decirle a los seguidores de... a los defensores de ese materialismo monista, grosero, y a ese y a esa y a esa felicidad canalla, pues llevarles a Epicuro, al propio Epicuro, para que vean lo inconsistente que son y cómo realmente, ¿eh? pues... pues, <coughs> ni siquiera tienen en cuenta las docenas de Epicuro que, que dicen seguir. Yo les voy a leer un pequeño fragmento de la carta de Epicuro a Meneceo, para que vean ustedes lo que es el epicureísmo, lo tenía equivocado, ¿eh? A lo mejor no desde un punto de vista teórico, pero desde luego en la práctica, por lo que les he contado, con respecto a su forma de morir y a su forma de contemplar a las mujeres, ¿verdad? Pues donde parece que lo único que él pensaba cuando veía a una mujer hermosa, pues era eso, ¿verdad? Y claro, pues no es solo eso, hombre, claro, esto es así. Pues miren, miren lo que dice lo que dice Epicuro. Y, y traigo la traducción que más me gusta, ¿eh? sin duda alguna. Conozco otras, allí en casa las he manejado, la de García Gual o la, o la de Brett Love, pero a mí me gusta, de todas las traducciones, la de don José Ortiz y Sanz, porque se trata de un curioso personaje que es el equivalente de Feijó en Valencia. Es un ilustrado valenciano, ¿eh? que es hacía cosas muy elegantes, muy finas y, y era traductor. bueno, pues, la traducción de él es la que más me gusta. sencillamente porque me, que me parece que se atiene más ¿eh? pues a, lo que, a lo que quería decir eh, epicuro. dice: el acostumbrarnos pues a comidas simples y nada magníficas es conducente para la salud. esto se lo dice epicuro a, a su amigo meneceo. Hace al hombre solícito en la práctica de las cosas necesarias a la vida. Nos pone en mejor disposición para concurrir una y otra vez a los convites suntuosos. Es decir, que si tú quieres gozar de la vida, no te puedes atracar en un convite, porque entonces ya no puedes ir al siguiente. Es decir, hay un cálculo de, de placer. ¿eh? Y esto, pues este hombre no, no, no lo tuvo en cuenta, es decir, que acabó en, en un convite y, y no pudo celebrar otros, ¿verdad? Bueno, pues Epicuro dice eso, ¿verdad? Y nos prepara, es decir, a, a vez a los convites suntuosos, y nos prepara el ánimo y valor contra las, los vaivenes de la fortuna. Así que cuando decimos que el deleite es el fin, no queremos entender los deleites de los lujuriosos. Podríamos decir aquí de los glotones y derramados. Bueno, <laughs> Epicuro habla de derramados. Y los que consisten en la fruición, como se figuraron algunos, ignorantes de nuestra doctrina o contrarios a ella. O bien que la entendieron siniestramente, es el caso, es el caso. Sino que unimos el no padecer dolor en el cuerpo con el estar tranquilo en el ánimo. No son los convites y banquetes, no la fruición de muchachos y mujeres, no el sabor de los pescados y de otros manjares que tributa una mesa magnífica, quien produce la vida suave, sino un sabio raciocinio, sabio y sobrio raciocinio, que indaga perfectamente las causas de la elección y fuga de las cosas y espele las opiniones por quien ordinariamente la... La, la turbación ocupa los ánimos. Esto es Epicuro. ¿eh? Y entonces, pues, aquellos materialistas ¿eh? del tipo de, de la metría, pues deberían de tener una lectura más, más sosegada de, de, de los textos. Muy bien, y ya finalmente, pues, no queda más remedio, creo yo, ¿eh? Que sacara a colación aquí el fragmento en el que Don Gustavo habla de la metrí, en estos términos, considerándole precisamente como un genuino representante de la felicidad canalla. Bueno, página 284, en el punto 4, Don Gustavo habla de la ilustración y la cristalización de la concepción canalla de la felicidad. O sea, que el pensamiento de la ilustración iba, iba por, ese, por ese camino. Y entonces, pues en el apartado 5 de, este, eh, de, este, de este capítulo, bueno, primero viene, viene a decirnos, ¿no? En consecuencia, el siglo de la ilustración francesa nos ha dejado dos nombres, felicianos y felicitarios, para designar a los individuos, de esa canalla que consagra su vida no ya a la religión, a la patria, al arte, a la ciencia o la filosofía, sino a la profesión del placer. Este es el caso de, la, de lo que hemos llamado teoría vir, verdadera de la felicidad de, de la metrí, del goce, del deleite, del disfrute, de la felicidad. Esta circunstancia reviste desde el punto de vista del materialismo filosófico el mayor interés como testimonio fehaciente de la sustantivación de la felicidad formal respecto de sus contenidos y como indicio de la imbecilidad canalla y de la superficialidad de quienes libremente y por vocación eligen una profesión semejante. Estamos, este es nuestro caso. ¿eh? Y entonces luego, eh, en el apartado siguiente el materialismo de Epicuro, Lametri y Freud, pues nos dice don Gustavo. Y con ello termino este primer apartado. Es obvio, sin embargo, que no todos los escritores o cultivadores de la nueva religión de la felicidad descendieron de tales grados de estupidez. Por el contrario, algunos alcanzaron los grados más elevados en el mundo literario o el filosófico. Y sin duda, quien sobresalió entre todos ellos él, eh, fue Julien Fue de la Métrie, el autor, entre otras obras, de los dos libros más importantes de su siglo sobre la felicidad: El hombre máquina y el arte de gozar. ¿eh? O sea que don Gustavo le ve como genuino representante. ¿verdad? Pero vamos, yo no me he resistido, como ven ustedes, a catalogarle de esa forma tan bueno, el, el, paso, el paso siguiente, no, el paso siguiente es dejar ya el, el opúsculo de, de la metría. ya hemos leído bastantes fragmentos de él. ah, bueno, se me, se me, olvidaba, se me olvidaba decirles que ese estilo elegante de, de, de la metría, yo cuando lo leía, y como cita a lucrecio hombre, pues es que en el De rerum natura, Lucrecio dice cosas parecidas, cosas parecidas. Luego es probable que él lo tomara de ahí. Y entonces, pues, pues he, he fotocopiado un pequeño fragmento ¿eh? donde realmente lo que dice la metri, pues, es un, una forma, vamos, que tiene, por así decirlo, un, un modelo a seguir. Dice Lucrecio ¿eh? en el libro cuarto rebulle en nosotros esa simiente que antes dijimos de que a la edad en sazón los miembros fortalecidos. Es la traducción de García Calvo. ¿Eh? García Calvo mmm, sí era un gran eh, filólogo, ¿verdad? Pero <coughs> eh, yo he descubierto en el Derrero Natura, primero, faltas de ortografía. Alguna falta de ortografía. Bueno, podríamos decir bien. Se nos escapa a todos probablemente y tal. Pero luego, algunos anacolutos, sin ser yo un gran experto, pues eh, me he tenido que, que ver con el, el latín. Y, y bueno, pues como el texto está en latín, eh, el texto de, de, de García Calvo, pues a, a mí me parece que, que no remata bien todas las, eh, la, 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 las frases que, que él nos dice. Y a veces, a mí me parece que se acerca a lo que eh, se llaman anacolutos. verdad que queda la cosa eh, incompleta. bueno, este no es. en este momento no. bueno. así que está hablando, pues, como ven ustedes, de la simiente. está hablando, pues, eso de, 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 del, del semen. y un poco, un poco más, más adelante que se hinchan de mucha irritación, simiente. y urge con brío, gana de echarla donde el cruel deseo ya va fijo, lanzado y aguija los miembros de mucho semen henchido y busca aquel cuerpo de donde el amor, el alma le ha herido. Bueno, así es, esto es el... ¿eh? Y en cuerpo del cuerpo, al fin aflojar el jugo ha crecido, pues siente el mudo deseo, placer venirle y alivio. Bueno, esta es, de alguna manera, como hay una referencia constante al a epicureísmo, a Lucrecio, pues a mí se me ocurrió y, y realmente encaja. ¿no? Yo creo que, que esos fragmentos que les he leído tienen una, una clara inspiración en, en Lucrecio. Bueno, vamos entonces a, a lo que podríamos llamar el, el tratamiento ya de una vez, vamos a, a ocuparnos. Del tratamiento de la segunda función del quiasmo. Fíjense ustedes que yo les he presentado el tema como un quiasmo. ¿eh? El hombre máquina y las máquinas del hombre. Este ejercicio de contraposición, naturalmente, es una figura que utiliza Marx con mucha frecuencia y que Don Gustavo lo analiza perfectamente en el año 74 en aquellas revistas de sistema. Cuando hace justo un análisis de la obra de Marx en esto y hace un análisis muy fino de los quiasmos que usa Marx y de otros autores, claro. Y, y entonces, ¿qué es lo primero que yo les podría decir? Bueno, pues nada, que eso funciona en nosotros, los que eh, hemos dedicado tiempo a leer estos textos de un Gustavo, pues llega un, un momento en el, que, en el que brotan, en el que salen, sencillamente porque lo hemos incorporado, hemos estudiado y está ahí. Está ahí, está ahí. Y, y entonces, ¿cuál es el, el primer, la primera consecuencia, el primer significado de esta operación que yo he hecho? Pues sencillamente, claro, distinguir claramente entre lo que sería el tratamiento de, de la metrí, que digamos que está presentado en el contexto de una totalidad distributiva, porque cada hombre es una máquina. Con esas características, con esas propiedades, ¿eh? con esos resortes, todos tenemos los mismos resortes porque todos, todos venimos de la misma naturaleza y los animales igual, y por tanto no hay distinción, distinción alguna. Y entonces, el quiasmo consiste precisamente en prescindir de esa totalidad distributiva individualista. Eh, eh, subjetivista como le hemos acusado a, y entonces pasarnos precisamente al plural eh, y por tanto meternos en un campo que es el que voy a intentar ahora decir algo eh, en un campo que ya es una totalidad atributiva porque ya hablamos en plural las máquinas porque las máquinas están enfrentadas unas a otras y, y y, y también están enfrentadas en función de los usos que las sociedades políticas hacen de ellas, ¿eh? y, y que no es lo mismo la revolución industrial en un sitio que en otro. Y bueno, pues esto es lo que yo he querido mostrar aquí, ¿verdad? Cómo las máquinas son indispensables, por así decirlo, y que, y que tienen, eh, pues eso, un, tienen que ser tratadas de, de una forma completamente atributiva no distributiva, no tenemos las mismas máquinas, claro, eso es. Esta, es, esta es la cuestión. Bueno, y entonces, una vez dicho esto, pues lo primero que vamos a hacer aquí, pues a imagen y semejanza de otras doctrinas de, de, de don Gustavo, pues es ofrecer, como es lógico, un materialismo de las máquinas, eh, teniendo en cuenta que hay que rechazar, porque los los, eh, eh, los que elaboraron la, las líneas maestras de los encuentros de Salamanca, entre otros muchos autores, eh, pues citaron a, a Ortega Gasset, a Heidegger, por supuesto, a, a Munford, eh, otro autor que, que me es muy familiar. Como, y, y lo que vamos a hacer es pensar contra esos tres. Eh, Vamos a decir aquí desde lo que yo voy a llamar materialismo de la técnica, de la tecnología y de las máquinas. Fíjense bien. Catalogamos como espiritualismo de la técnica, de la tecnología y de las máquinas, tanto a, a Ortega y Gasset como a Heidegger. Ortega y Gasset, vamos a empezar por él, aunque parezca mentira, pues mm, eh, escribió en el 39. Un, pues un, eh, esta, esto que se conoce como meditación de la técnica meditación de la técnica y entonces en este libro que es un pequeño opúsculo no sabría cómo catalogarlo bueno pues un, un ensayo pero un ensayo pues a mi juicio muy, muy flojo absolutamente donde él hace una, una clasificación gratuita y entonces distingue eh, la idea de la técnica del azar, que se la atribuye a los prehistóricos, yo no sé por qué azar ahí, pues no, no, no es un, bueno, la, la vida azarosa del prehistórico, que un día estaba aquí y otro allá, bueno, es, no, 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 no es un argumento sólido. Después, la técnica del artesano, los artesanos para Ortega, pues son ya seres superiores, ¿verdad? Y luego la técnica del técnico, que se correspondería con la tecnología. Y entonces la tesis de Ortega, y por tanto esa es una doctrina que no nos sirve en absoluto para hablar de las máquinas de las que vamos a hablar aquí, pues es, de alguna manera, ¿eh? tomar partido por el artesano frente a la te tecnología, a la, a la técnica del técnico, porque... La técnica, en la técnica del, del técnico eh, se produce una especie de alienación entre diseñar y producir. Mientras que el artesano lo reúne todo, ¿eh? él diseña su producto y lo, y lo, y lo, lo realiza. Mientras que eh, en el momento actual, pues eso no se da porque una cosa. unos, unos diseñan, otros. otros eh, pues articulan, otros producen, en fin, y esto no es no, no, no es de cajón. Y les leo un pequeño fragmento que es realmente sorprendente, ¿no? Y que, y que denota, yo no sé por qué Ortega tiene que tener tanta eh, tanta tanta fama en, entre los pues qué sé yo, los tertulianos, los periodistas, los locutores, bueno, continuamente Ortega, Ortega, uy, lo dice Ortega y bueno pues pues el hombre, eh, pues fíjense, eh, viene, viene a decir, pues bien, el artesano es a la paz, a la par, el, <coughs> indivisiblemente, el técnico y el obrero. Y lo que más se ve en él es su maniobra y lo que menos su técnica propiamente tal. La disociación del artesano en sus dos ingredientes la separación radical entre el obrero y el técnico será uno de los síntomas principales del tercer estadio. O sea, que él ya lo ve, esto malo, malo, es decir, que eh, perdemos esa, esa unidad. ¿eh? Y entonces al final, fíjense lo que nos dice. Y por si se me olvida, dice Ortega en, en, eh, en, el, en el capítulo 10 eh, de, este, de este opúsculo. Y por si se me olvida y no tengo tiempo de decirlo, aun cuando pertenece a otro capítulo, aprovecho el contexto para hacer observar a ustedes que la técnica, al, al aparecer por un lado como capacidad en principio ilimitada, porque eh, el, eh, el artesano pues eh, tiene las cosas bien, eh, bien mmm, diseñadas, bien organizadas y las realiza, y sin embargo la técnica de, del técnico pues es, es ilimitada, bueno, estas, estas cosas que dice él, pues depende eh, los parámetros que usted tome. Hace que al hombre eh, eh, hace que al hombre puesto a vivir de fe en la técnica y solo en ella, se le vacíe la vida. Ya empezamos con el vaciado, ¿no? Con la técnica se nos vacía la vida. Porque estamos ahí pendientes de esas de esas ilimitaciones. Porque ser técnico y solo técnico es poder serlo todo y consecuentemente no ser nada determinado. De puro llena de posibilidades, la técnica es mera forma hueca, como la lógica más formalista. Es incapaz de determinar el contenido de la vida. Por eso, estos años en que vivimos, la más in, intens, eh, que vivimos los más intensamente técnicos que ha habido en la historia humana son de lo más vacíos. O sea que, como ven ustedes, este hombre no, no nos puede servir como guía para, para hacer un mínimo análisis de lo que han sido las máquinas para ¿eh? su existencia, su, su origen, su... y bueno, y. Y Heidegger pues no no, no, no se queda atrás ¿eh? Heidegger todavía es más más místico si cabe ¿eh? les leo un pequeño fragmento escribe Heidegger eh, en, el, en el 54 la pregunta por la técnica este este también es un es un, es un opúsculo ¿eh? es decir no no llegan a ser tratados son opúsculos menores y bueno pues el, el fragmento se lo, se lo, se lo resumo inmediatamente. ¿no? Para Heidegger, eh, la técnica es una forma de provocar a la naturaleza, porque el verdadero ser, como el seguidor de, de Parménides, es dejar la naturaleza como está. Y entonces, pues, si rebuscamos mucho en la naturaleza, pues la estamos provocando, la estamos alterando. ¿eh? Y entonces, pues. pues Dice él, pues, pues pone, ¿eh? es una forma de emplazar, ¿eh? que provoca las energías de la naturaleza, es un promover en un doble sentido. Es decir, que. Y entonces pone el ejemplo, curiosamente, de eh, la, la, una central hidroeléctrica en el río Rin. Madre mía, el Rin. Y entonces, ¿qué, qué, qué nos dice él? Pues eso, ¿eh? que que una central eléctrica pues está, está provocando a, a, la, a la naturaleza que el fluir de, del agua pues ya es, es de alguna manera pues tergiversada, etcétera, y entonces eh, se hace la siguiente eh, la siguiente consideración. ¿no? Para, para calibrar. leo este fragmento porque es, es muy, muy pesado Heidegger en este asunto. para calibrar, aunque solo sea desde lejos la medida de lo monstruoso que se hace valer aquí, fijémonos un momento en el contraste que se expresa en estos dos títulos. Dos puntos. El RIN, construido en la central energética como obstruyéndola, atención, y el RIN, dicho desde la obra de arte del himno de Heatherlin, del mismo nombre. Hay amigo, claro, es que en el RIN pues están... Está, está toda la mitología ¿eh? y, y, y entonces ¿cómo vamos a... Eh? si provocamos a la, a la naturaleza de esta manera con esta tecnología, pues bueno, y mientras tanto, pues sin luz, claro, si no hay centrales eléctricas mutantes podríamos trasladarlo pues, a otras formas energéticas, y, y decir que este pensamiento de Heidegger está muy muy, muy metido pues, en, en los eh, muchos de nuestros dirigentes, por muy materialistas que se llamen, hoy la energía eh, atómica, uh, pues bueno, pues, eh, son de alguna manera y de otra y, y de otra forma pues lo, lo que estaba diciendo Heidegger en su, en su momento, esa especie de miedo a la, al desarrollo tecnológico, bueno y lo de lo de Ortega sé ¿sí? verdad, vamos que bueno y luego, ya finalmente, el otro ejemplo que les pongo yo a ustedes, ¿eh? pues es un acontecimiento que realiza plenamente lo de Ortega y Gasset, que es el movimiento ludista o ludita. ¿eh? Saben ustedes que en el siglo XVIII, finales del XVIII y XIX, eh, aparece un famoso personaje, oscuro, no se conoce bien su, su biografía, que es Ned Luth, que arremete contra las máquinas porque para él pues lo, lo importante es mantener lo, 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 las actividades artesanales ¿eh? y, y entonces pues se le atribuyen operaciones como destruir máquinas, quemar, sobre todo en la industria textil inglesa ¿eh? estos son acontecimientos que están ahí y bueno pues eso, ¿no? El, esta, ¿eh? este este personaje curioso que, que marca un, 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 eh, un, un movimiento que organiza un, un movimiento que es contra las máquinas, ¿Por porque las máquinas, de alguna manera, pues son antihumanas, el antihumanismo de las máquinas, que vamos a llamar. Bueno, frente a este espiritualismo de las máquinas. ¿eh? Que no, no, no lo podemos aceptar en absoluto en nuestro presente en marcha, pues tenemos lo que vamos a llamar el materialismo de la técnica y la tecnología y las máquinas. Y el primer ejemplo que vamos a, a, a coger de ese materialismo, como no podía ser de otra manera, es Spinoza. En la reforma del entendimiento, ¿eh? Spinoza nos dice lo siguiente: ¿eh? Spinoza nos dice lo siguiente. Esto lo escribió en el año 1662. Es decir, eh, que también cita eh, la, la metría a Espinosa, a, a pero no, no, no de la manera como lo hace con respecto a, a Descartes. Bueno, les leo este fragmento que a mí, a mí me, eh, bueno Es uno de los fragmentos más, más, más lindos de, de, este, de este tratado de intellectus emanatione, ¿eh? tractatus de intellectus emanatione, ¿eh? Eh, 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 es decir, la reforma del entendimiento, emendatione, emendatione. Dice Spinoza, habrá que establecer una sociedad tal que permita al mayor número posible de individuos alcanzar ese grado de perfección del modo más fácil y seguro. Especialmente se deberá cuidar de la filosofía moral y de la doctrina de la educación de los niños. Y como la salud no es un medio despreciable de alcanzar aquel fin, será preciso organizar todas las partes de la medicina. Tampoco ha de olvidarse la mecánica, ya que la técnica facilita muchas cosas que son difíciles y gracias a ella podemos lucrarnos del tiempo, y de una mayor comodidad en la vida, dice Espinosa en el tratado, en, en la reforma del entendimiento. Y bueno, más, más, más claro el agua, ¿no? Es decir, que vamos entonces ahora a hacer alguna... Otro ejemplo que yo he, he cogido, otro, otra, otro pensador materialista, pues Carlos Marx. Carlos Marx. Y, y como hemos hablado de, de Red Luz, pues he escogido un pequeño fragmento del, del Capital, un libro pues que, como he contado yo alguna vez, pues eso, lo, lo he leído, releído, eh, eh, la traducción de, de, de Sacristán. Cuando tuve que ejercer en, en, en Barcelona, tuve a bien ponerme en contacto con ese grupo de, de Sacristán cuando lo estaba traduciendo, y entonces, pues eso era... Leer el Capital con él, con el, con el traductor. ¿eh? O sea que, que más, más, más claro el agua. Y entonces, la traducción que hace Manuel Sacristán de la sección cuarta del capítulo 13, decimotercero, maquinaria y gran industria, pues le leo un pequeño fragmento para que vean cómo pensaba Marx precisamente contra el ludismo. Es decir, que Marx era. Defensor de la robustez industrial, defensor de las máquinas. Lo que pasa es que había que organizar eh, las relaciones de producción de otra manera. Esta es la, la diferencia, ¿verdad? Y, y nos dice Marx: contra las máquinas cardadoras y las máquinas peinadoras de Afbrich presentaron peticiones al Parlamento 50.000 trabajadores. Que habían vivido hasta entonces de cardar la lana. La destrucción masiva de máquinas de los distritos manufactureros ingleses durante los 15 primeros años del siglo XIX, principalmente a consecuencia de la exploración del telar de vapor, a una máquina, ofreció, bajo el nombre de movimiento ludista al gobierno antijacobino el pretexto para aplicar las medidas represivas más reaccionarias y añade carlos marx hace falta tiempo y experiencia para que los trabajadores lleguen a distinguir entre maquinaria y su aplicación capitalista tú no puedes tirar contra las máquinas sino contra una organización de esas máquinas ¿eh? que, que tiene que ser cambiada o retocada o ¿eh? y aprendan, por lo tanto, a reorientar sus ataques del medio de producción materialista mismo a la forma de explotación capitalista. Me parece que eh, la defensa que hace Marx eh, de, no solo en, en el capital, pero bueno, ahí es, está continuamente, vamos, el, la revolución industrial, las máquinas, lo que pasa es que hay que cambiar el, el sistema de, de producción. Bueno, y finalmente, pues como no podía ser de, de otra manera, el profesor Bueno, pues también va a entrar aquí en, en juego, sin duda alguna, eh, porque él tiene escritos valiosos sobre este asunto, ¿no? Y nos vamos a referir a dos eh, de entre los muchos. Hay referencias continuas, por supuesto, a la técnica, a la tecnología, eh, en su, en su teoría del, del cierre categorial, bueno, esa es abundante, pero yo sin embargo voy a recuperar aquí unas lecciones ¿eh? que él pues ofreció eh, eh, pues en el año 2000 y además lo hizo en un, en un instituto de enseñanza secundaria, en el Jovellanos. En el cual estaba eh, explicando en ese tiempo Pablo Huerga, ¿eh? que fue uno de los organizadores de esto. Bueno, y el, el, el comentario que voy a hacer yo hay que, hay que hacerlo con, con cierta cautela, porque mm, eh, aquellas lecciones sobre técnica y tecnología, sobre técnica animal y técnica humana, ¿eh? Eh, pues, 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 pues resulta que no las transcribe el propio don Gustavo, sino que uno de sus alumnos, a la manera, yo he visto esto, ¿eh? de la misma manera que el Corpus Aristotelicus, ¿eh? pues no, no todo está escrito por el propio Aristóteles, sino que algunos de los escritos atribuidos a Aristóteles, pues son apuntes tomados en las clases de Aristóteles. Yo creo que este es el caso, ¿verdad? Y entonces, pues nada con cautela, y por eso no leo el, el fragmento directo, porque en el fondo pues es la, tres, la transcripción que hace el propio Pablo Huerga, pero, pero yo creo que tiene, tiene su interés, ¿verdad? Es decir, que era un, un, unas, un ciclo de, de conferencias organizado precisamente para ilustrar a los profesores, yo tomé muy en cuenta todo aquello, porque nos implantaron una asignatura nueva que era ciencia, tecnología y sociedad. Y entonces, pues claro, aquellas lecciones que ofreció don Gustavo, pues eran, eran pan bendito, ¿eh? para los que estábamos un poco verdes en estos asuntos, ¿verdad? Y entonces, pues, eh, tres puntos nada más, tres, tres asuntos de esa, de esa transcripción de uno de sus alumnos, ¿eh? y es que don Gustavo... En principio, distingue entre técnica animal y técnica humana. Por supuesto, ya en nuestra escuela era habitual hablar de culturas animales. Lo había hecho Tomás Fernández unos cuantos años antes, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque, porque tienen habilidades, eso es clarísimo, eso es clarísimo. En ese sentido, Gómez Pereira y, y Descartes pues están equivocados. Sin, sin duda alguna y, y entonces don gustavo pues eh, analiza sobre todo pues eh, lo que podríamos llamar los trabajos de, de keller y de Sabator, sabater pi en relación a los animales verdad y qué es lo que nos dice de ellos pues que sus habilidades de alguna manera se fundan en dos operaciones psicológicas en la observación y en la imitación pero eso ya supone una técnica, viene a decir don de Gustavo. ¿Y entonces la técnica humana es otra cosa? Sí. ¿Dónde está la diferencia? En la normalidad, en las normas. Es decir, los animales, cuando desarrollan esto que Keller que, que llama pues la técnica de, de caza, la, la técnica de cortejo, etc., la, la, la. diferentes. Comportamientos, pues podríamos decir, de los de los animales, pues la técnica humana está normada. ¿eh? Es decir, que en este caso, mm, eh, Don Gustavo se acerca a la tesis de Aristóteles, y entonces pues dice que, que esa noción de técnica normada, pues aparece en Aristóteles. a través de la idea de tecné, que es eh, una una poiesis, eh, que supone una combinación de descomposición composición atención eh, si no hay composición tampoco hay técnica eso es absolutamente pero que precisamente eh, estas operaciones pues no son eh, pues, podríamos decir espontáneas como sería el caso de del, de los animales que observan espontáneamente y a veces pues imitan, otras no, ¿verdad?, sino que la técnica o esta poiesis, esta, estas operaciones de destruir, claro, naturalmente, toda técnica es una forma de destrucción, por eso Heidegger considera que cuidado con... a ver hasta dónde puede llegar esa, esa destrucción, no vayamos a a acabar con la naturaleza, que es el ser por antonomasia. Y bueno, pues entonces, eh, esta, esta técnica tiene que ser enseñada y por eso eh, tiene que haber un taller, tiene que haber una escuela y no a, al aire libre. Esta es la, eh, la primera cuestión. Es decir, la técnica humana es normada. Segunda cuestión, Esto, las herramientas, ¿Eh? Y después las, las máquinas, pues son ingenios objetivos y no se puede dar en el reino animal. ¿eh? Y además, con respecto a ellos, luego lo vamos a, a incorporar de nuevo, se desarrollan unas, unos automatismos extrasomáticos que ya no están en el cuerpo. Si los resortes de los que habla la metrí se corresponderían eh, con los automatismos intrasomáticos, absolutamente necesarios para sobrevivir, Nuestro, nuestros comportamientos con instrumentos y máquinas, pues son extrasomáticos. Los animales también lo tienen, pero no son capaces de fabricar instrumentos, sino que los instrumentos de los animales son piedras y palos, pero que pueden, realmente, coger una caña, un palo o una piedra, para, una piedra para machacar nueces, o una caña para, para absorber hormigas, ¿eh? o, o un palo pues, para variar para algún fruto que haya en, en, en un árbol, y esos son, también, eh, automatismos extrasomáticos, ¿eh? es decir, que los, tenemos cosas en común, como es lógico, y, por tanto, los, los animales, pues eh, piensan, razonan, tienen inteligencia, cabe hablar de una inteligencia animal, claro, sin duda alguna, pero con unos límites, como es lógico, y ahí está nuestro, nuestro materialismo, eh, saber distinguir entre, es decir, hay unas, unas graduaciones que si no se ven, pues, pues caemos naturalmente en un reduccionismo etológico, y eso no es tampoco. Bueno. <coughs> De manera que... <coughs> y entonces estas, estos automatismos repetitivos con, eh, con máquinas, que no simples palos o piedras o, 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 o cañas, eh, pues son repetitivos precisamente por su condición normada. Y aquí vuelve otra vez a aparecer la propiedad fundamental de lo que es la técnica humana, que es normal, tiene normas, ¿eh? esta, esta es la cuestión. Bueno, entonces el, el, la, la, la distinción siguiente que hace don Gustavo en este mismo escrito, precisamente para salir al paso de Ortega y Gasset, pues es la distinción entre técnica y tecnología. Mientras que en el texto de de Ortega, pues esa distinción es oscura, ¿eh? Eh, porque parece ser, y esto también lo defiende don Gustavo, que las técnicas serían ingenios propios de, de lo que serían las habilidades humanas previos a las ciencias y, y las operaciones técnicas ¿eh? de la tecnología, pues de alguna manera implicarían a las ciencias serían poscientíficas, o sea, la técnica es precientífica, la, la tecnología poscientífica, pues a don Gustavo le parece una distinción oscura, oscura. Dice que no, claro, que, que su punto de vista no es esa. Y entonces nos ofrece ¿eh? otra, otra noción sobre el fundamento de la teoría de la causalidad, claro. Entonces él habla de, 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 de técnicas racionales. Y de, y de técnicas mágicas. Esa, esa distinción sí que la comparte. Y entonces la racionalidad, aquí aparece otro rasgo importante que luego lo vamos a, a aprovechar para hablar de las instituciones que producen las máquinas. Y, 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 y este, este asunto de la racionalidad, ¿eh? pues... Mm, 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 se diferencia rotundamente de las técnicas mágicas porque las técnicas mágicas tienen componentes invisibles, mientras que la, esta, esto que él llama técnicas, eh, técnicas humanas, pues, pues eh, tienen una racionalidad, se fundan en una causalidad y todo es visible. Y entonces empieza Don Gustavo precisamente para borrar esa distinción entre lo anterior a las ciencias él por supuesto en su teoría del cierre categorial dice que, que las ciencias necesitan del desarrollo de técnicas pero esto no quiere decir en absoluto ¿eh? que esa distinción pues sea drástica, sea dicotómica y una cosa es ¿eh? técnica y otra cosa tecnología. Por ejemplo, en, tan racional dice, dice Don Gustavo es un cepo, como las ruedas hidráulicas como el molino de, de, de viento, ¿eh? Eh, como pues la tecnología punta del, del presente en, en marcha, como puede, puede ser la tecnología de la televisión. Aquí es donde él va a establecer la, la diferencia. ¿no? Es decir, que en una palabra, ¿eh? don Gustavo considera que la racionalidad está precisamente en la teoría de la causalidad. Un efecto no se define en relación con una causa, la teoría binaria, sino que el efecto se define en relación con un esquema previo de identidad que resulta fracturado. Esa fractura, esa desviación, en eso reside precisamente la causalidad. Y entonces, las técnicas humanas consisten precisamente... ...en una racionalidad que tiene en cuenta esta causalidad. Mientras que un brujo, eh, cuando está frotando piedras para que llueva,... ...pues hay, hay componentes ocultos que vaya usted a saber... ...lo que quiere decir con ello, ¿no? Y, y esto, pero sin embargo, pues tiene su funcionalidad, claro. El brujo juega un papel importante en su, en su tribu... Y, ...y entonces, pues si no llueve,... Pues será debido a, a causas objetivas que lo, que lo están impidiendo. Bueno, claro, es un círculo vicioso. ¿Y por qué? Bueno, esta es la, esta es la cuestión. De manera entonces que hay normas racionales, ¿eh? cuando una teoría científica explica la conexión entre todos los elementos, ¿eh? normas racionales, ¿verdad? Entonces, en este sentido, cuando esas normas racionales van más allá... De un artefacto ¿eh? como un cepo, ¿verdad? como por ejemplo él pone el ejemplo de la, de la televisión, pues la palabra tecnología cobra sentido en la medida en la que todos los elementos de la televisión pues, son perfectamente concatenados y entonces cobra sentido pues, una, un conocimiento científico de, de, los, de los rayos catódicos, claro. Y entonces eso, eso es física. Entonces ahí sí que entra la ciencia eh, a formar parte de, de las explicaciones eh, tecnológicas, como es lógico. Mientras que las normas mágicas del de brujo las, las compara don Gustavo curiosamente también con las, las, eh, los comportamientos supersticiosos de las palomas de Skinner. ¿eh? Así que, claro. Pero también con aquellas operaciones que hacemos nosotros cuando le damos al mando de la televisión sin saber lo que son los rayos catódicos. O sea que nosotros en cierta medida pues también ¿eh? Eh, somos algo, algo mágicos. ¿eh? Claro, la, la, la televisión funciona porque apretemos un... Bueno, de manera que como ven ustedes, la, la tecnología... ¿eh? Pues de alguna manera tiene su aparición ¿eh? Eh, con las, las ciencias en la época neotécnica. ¿eh? Hay una paleotécnica, bueno, que esa es la, la nomenclatura de, de Mundorf ¿eh? y, que, y que Don Gustavo, como, como hace siempre, pues lo incorpora a su, a su doctrina. Pero, ¿cuál es la gran, la gran, la gran diferencia? Ya casi me voy a adelantar porque ya que hemos criticado, y es porque Mundorf pues, tiene un, una concepción idealista de la historia, espiritualista. ¿Por qué? Pues porque las técnicas tienen que ser para hacer bien a los seres humanos. Y por tanto, todo lo que sean técnicas bélicas o la guerra, pues eso hay que, hay que desecharlo, claro, pues desde ese desde esa concepción, estamos, estamos totalmente perdidos, verdad? bueno, así que fíjense ustedes que han aparecido aquí dos, dos eh, eh, sujetos esenciales. ¿eh? la normalidad, ¿eh? la, la, la técnica normada y la racionalidad. si se dan ustedes cuenta, yo cuando vi estas dos palabras, inmediatamente pensé en las instituciones. ¿Eh? claro, porque como saben ustedes, en esta, este, este trabajo que a, a, a mí me parece ¿eh? este ensayo de una teoría antropológica de las instituciones, pues don gustavo da, da, da cuenta de una cascada de instituciones y toda institución, pues tiene seis propiedades. de esas seis, las dos más importantes son las normas y la racionalidad abierta, cerrada, eh, simple, compuesta. Y, y entonces, pues, eh, yo inmediatamente lo que he hecho, como no, no, no puede ser de otra manera, claro, claro, para los que no se hayan hincado el diente a este, a este artículo del basilisco número 37, además de esas dos características de toda institución, eh, pues toda, toda institución tiene otras cuatro: estructura hilemórfica, morfología de orden sistático, coexistencia con otras instituciones, cada una de ellas, eh, eh, y condición axiológica. Hay instituciones que valen más que otras, unas, bueno, el, el, la teoría del, del valor. ¿no? Bueno, y entonces <coughs> eh, esto, esto es lo que me ha llevado a mí precisamente a a ofrecer ¿eh? otro documento importante para explorar esta, esta cuestión de las máquinas del hombre, pues el trabajo de Gustavo sobre las instituciones, sencillamente porque eh, el objetivo es dar cuenta de aquellas instituciones que tienen que ver con la producción de máquinas, ¿eh? Eh, para involucrarlas, estas máquinas, y ahora ya con ello vamos a dar el paso siguiente. A las sociedades políticas y al espacio antropológico. Es decir, que estas dos cosas están presentes en el trabajo de don Gustavo. ¿eh? Y entonces, nada, leemos tres pequeños fragmentos que he seleccionado, porque me pare... esto sí se puede leer, lo otro lo he comentado, siguiendo, por así decirlo, las notas que tomó Pablo Huerga, ¿eh? y estoy seguro que las tomó bien, claro. También estoy seguro que si a don gustavo le hubiera dado por transcribir él mismo sus conferencias, pues igual hubiera hecho otra cosa. no, esto está por ver. ¿eh? yo esto no lo he. no sé, no. no me atrevo a, a decir más que eso. entonces, esas... Eh, eh, don gustavo, pues habla de, de eso, de instituciones, las técnicas humanas, pues son instituciones normadas y racionales, claro, sin duda alguna. Y entonces yo les voy a leer tres pequeños fragmentos eh, en donde hay referencia, pues, a la sociedad política, a, al espacio antropológico y, sobre todo, pues, a la institución por antonomasia que produce las las eh, la, las máquinas, ¿verdad? Y que, y que no que nosotros que, que, que naturalmente las empresas, ¿eh? la, 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 la industria, ¿eh? sin duda. Bueno, pues eh, este era mi, eh, mi objetivo, ¿no? Y, y para ello, pues eso, recurrimos a estos tres fragmentos. Uno de ellos... Ah, ¿cómo clasifica a don Gustavo las instituciones? Recurriendo eso sí hay un enfoque fundamentalmente no seológico. Aunque el ensayo sea antropológico, pues para clasificar las instituciones echa mano de su espacio no seológico. ¿Eh? No seológico, aunque luego el espacio antropológico va a aparecer curiosamente, claro. Y, como pues saben ustedes, pues el espacio no seológico pues tiene tres, tres ejes el eje sintáctico, el eje semántico y el eje pragmático. les leo un fragmento de cada uno de los, de los textos, verdad? Eh, en cuanto a, al eje semántico, pues vamos a leer este, este pequeño fragmento. ¿eh? dice: orden 3, engloba las categorías institucionales según criterios semántico-materiales. Como las instituciones son totalidades que forman parte del espacio antropológico, cuando tomamos como criterio no ya su forma holótica, sino su materia o contenido, claro, dentro de este espacio tendremos que establecer una taxonomía de las mismas a partir de los tres ejes del espacio antropológico. Una taxonomía que comprenda siete clases, Mejor o peor deslindadas. ¿eh? Tendremos en cuenta que cada eje es inseparable de los restantes, pero que ningún eje se da aislado de los otros, sin prejuicio de que sea disociable de las demás, según el criterio de asociación sinecoide que venimos utilizando. O sea que, desde la perspectiva del eje semántico, él ya ha involucrado. ¿eh? La, las instituciones con el espacio antropológico eh, eh, y, y ahora vamos a, a leer otro, otro pequeño fragmento eh, donde pues <coughs> aparece eh, en el eh, esto que, que les he leído yo a ustedes es del eje semántico eh, que empieza por ahí y el fragmento que les voy a leer yo ahora eh, que, que está, no me vaya a equivocar, eh, pertenece a lo que dice básicamente sobre el eje sintáctico. Y donde aparece la idea de Estado o sociedad política, antes ha aparecido el espacio antropológico. Y ahora aparece el Estado y la eh, empresa capitalista, que es la que produce las máquinas y, y lo produce todo. ¿no? Leemos el fragmento siguiente. El Estado... Es probablemente el primer tipo de institución en el cual la, estru la estructura le orienta en muchos casos, pero internamente a procesos de ciclo ampliativo y no estacionario. Lo que habrá que explicar, o sea que entonces el Estado, eh, pues es una institución donde pues hay eh, eh, procesos productivos industriales, claro. Lo que habrá que explicar es la razón por la cual los estados permanecen estacionarios. ¿Cómo es posible que yo defina eh, eh, el, eh, el, el estado como un ciclo ampliativo y sin embargo los estados permanecen estacionarios en territorios y en poblaciones durante intervalos seculares? Espontáneamente, por estructura, los estados serían instituciones expansivas. Y su causa más constante podría ser el incremento normal de su demografía. Al aumentar la demografía, más expansión ter territorial. Según esto, si permanecen estacionarios, será debido a la debilidad de su capacidad de ampliación, frenada acaso por la presión de otros estados externos, más poderosos. La historia de los estados puede verse así en gran medida como la historia de las instituciones orientadas hacia una ampliación territorial y demográfica. A partir de, este, de un cierto punto crítico se transforman en imperios, depredadores primero, generadores después. O sea que tampoco la distinción es dicotómica. Todo imperio comienza por algún comportamiento depredador, ¿eh? apropiación de materiales, de lo que sea. Y la generación, con mayor o menor grado, pues vendrá o no vendrá. ¿eh? En el caso español, pues sí, hasta el punto de que lo verdaderamente relevante del imperio español es el haber sido imperio generador. Sigo. Pero los ejemplos más abundantes de instituciones calientes, de ciclo ampliado, los encontramos en la empresa capitalista mercantil o industrial. Entonces aquí ya el profesor bueno ya está conectando con el pensamiento marxista, con ese capítulo eh, decimotercero de las máquinas y de la, de la industria y de la... Eh, esa, ese, este, este es el asunto, eh, mercantil o industrial en cuanto contradistinta de la empresa antigua o medieval, de orientación estacionaria. La empresa capitalista se define precisamente por su orientación ampliativa, determinada por los excedentes de la empresa estacionaria, en lugar de aplicarse a otras instituciones, por ejemplo, a la familia, al Estado, a la Iglesia se revierte en la propia institución, dando lugar a una realimentación positiva, autocatalíptica, que puede llegar a ser recurrente y acumulativa. Y aquí aprovecha don Gustavo para hacer una crítica a Más Weber. Y esto se lo comento para no alargarme demasiado en la lectura, porque Más Weber considera que es el protestantismo el causante de este proceso de... De, 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 lo que, de lo que Don Gustavo pues llama ¿eh? una empresa capitalista de ciclo ampliado. Esto es gracias al. al... Y, y entonces Don Gustavo, frente. Max Weber puso como ¿eh? como es sabido, como origen histórico de estas instituciones capitalistas al protestantismo. Y dice Don Gustavo, pero es muy dudoso que fuese el protestantismo ¿eh? quien. Condujo directamente a la empresa capitalista, porque esta sería más bien una resultancia cuasi mecánica de qué? Pues, pues dice él, considerando el caso desde la perspectiva del sistema de instituciones de la época moderna, cabe formar la hipótesis distinta acerca del origen de la empresa capitalista. Directamente, la empresa capitalista sería la heredera de instituciones políticas tales como las instituciones feudales que el Estado moderno y el, el ejemplo más claro de, de Estado moderno es España es uno, una de las de las de las cunas verdad mientras que los protestantes pues naturalmente tienen que esperar mucho tiempo a, 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 que, a que a que se produzca la unificación alemana ¿eh? Y entonces se convierte en un verdadero. Eh, 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 con eh, eh, la guerra franco-prusiana, claro, que es, es muy posterior, ¿verdad? Bueno, así que el Estado moderno habría ido reabsorbiendo en diferentes grados. Si el Estado y los feudos, en él incluidos, tienden a ampliar su territorio, ¿por qué no las empresas? Y entonces nosotros añadimos, y sobre todo las empresas que se dedican a la fabricación de máquinas, de telares, de tejido, enlazando con la con la tesis de, de, de Marx. Y ya finalmente, eh, contra, contra Munford, eh, en, en el eje pragmático, en la primera clase, bueno ya sabes, pues es autologismos, dialogismos y normas, pues la, en la clase segunda, mire lo que dice don Gustavo, que es una ironía estupenda, ¿verdad? Dice, en la clase segunda, la de las instituciones dialógicas, incluiremos todas aquellas que se orientan a establecer cauces estables de comunicación o de interacción entre personas. El diálogo no tiene como cauce único la laringe. Hay formas de comunicación no verbal, ¿eh? como puedan serlo en los humanos, los sistemas utilizados por los sordomudos. Aquí vuelve a salir el tema de de los sordomudos, pero también dice don Gustavo podríamos hablar sin metáfora del diálogo de cañones, diálogo de cañones, la guerra y por tanto la, las fábricas armamentísticas ¿eh? y las industrias armamentísticas pues estarían aquí a ¿eh? a mí me ha, eh, contra 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 Munford ¿eh? es decir que es bueno pues una vez dicho esto, que, que vienen a ser, ¿cómo como les diría yo a ustedes? Pues eh, los fundamentos filosóficos dirigidos, eh, habiendo hecho yo una selección del de texto de Spinoza, de Marx y del profesor Bueno, ¿verdad? Dirigido naturalmente contra Ortega, contra Heidegger y contra los luditas, ¿verdad? Pues entonces ahora inmediatamente nos pasamos pues eso a la parte podríamos decir constructiva ¿eh? a, 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 a presentar ¿eh? eso vamos a vamos a, 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 a presentar aquí pues eso cañones <laughs> ya que don gustavo hablaba del diálogo de, de cañones y eso es lo que he pretendido yo ¿eh? con con el siguiente apartado, ¿verdad? Que sería, pues, eso sería las máquinas del hombre. ¿eh? Y, y entonces ¿eh? que, 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 que además la expresión máquinas del hombre dicho es una totalidad atributiva. En tanto en cuanto, pues, hay muchas máquinas diferentes y no se usan de la misma manera en todos los Estados en todas las sociedades políticas. Y entonces lo que vamos a hacer aquí ahora, pues, es un recorrido eh, por las, las máquinas eh, involucradas en las capas de la sociedad política. Ya hemos visto la doctrina de Don Gustavo sobre el Estado y la, y la producción industrial, la, el punto de vista de, de Don Gustavo y la producción capitalista, no le duelen prendas en absoluto en admitir que son las empresas capitalistas las de... Eh, que, las más adecuadas para la producción eh, mientras que los estados tienen, tienen limitaciones esto ya lo dice ahí y lo dicen más sitios, claro y entonces pues nada yo les he preparado y ahora ya vamos al, al dossier con lo cual mi exposición pues ahora va a ser más ligera porque van ustedes a, a, a sencillamente a ir a ir mirando estas yo lo que he hecho aquí, eh, en, esta, en este, con este dossier, es echar mano de los materiales que tengo yo en casa, una buena cantidad de historias de la técnica, eh, 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 enciclopedias de la, de la técnica, y, y entonces, pues nada, les he ofrecido eh, lo que son, en principio, ese, ese diálogo de proyectiles o de cañones, porque he empezado ofreciéndoles a ustedes un trabajo de Fernando Quesada Sanz, eh, eh, las armas en Grecia y Roma, y, y, les, y, les, y les ofrezco en primera instancia pues, <coughs> aquellas que utilizaba Alejandro Magno, eh, que, que es un, un, un lanzador de, de piedras, ¿no? <coughs> es decir, Aquí tiene ustedes la imagen, ¿eh? es la página 5 de este, de este dossier que les, que les ofrezco y serían, por tanto, armas eh, bélicas que, que son utilizadas por tierra, es decir, son eh, que, eh, son armas terrestres. Sin embargo, en la página siguiente, en la página 6, les, les ofrezco algunos ejemplos sacados de la historia de España. ¿eh? de José Manuel Roldán y Juan Santos, de otro tipo de armas, o otro tipo de, de, de máquinas bélicas, pues es en, en el mar. Claro, en aquel momento tenéis tierra y mar, por aire ¿eh? todavía es absolutamente imposible. Y entonces ahí pues, tiene la representación de una, de una batalla ¿eh? que tuvo lugar en la desembocadura del río Ebro. ¿Eh? entre las tropas cartaginesas y romanas, ¿eh? ese ejemplo, y abajo un, un mosaico donde eh, se representa una nave, una nave cargada de guerreros en el río Nilo. O sea que, que es otra imagen importante que podríamos decir, claro, que esta, estas, estas armas pues, tienen que ver con un, un periodo que ni siquiera es paleotécnico, es antiguo. Claro, en la antigüedad hay, hay guerra, y hay guerra para combatir en tierra y para combatir en, en el mar. Son máquinas muy bien construidas y por tanto es una, una técnica pues depurada. ¿eh? Bueno, y entonces pues seguimos con los cañones y en este caso pues la de... de una de las colecciones que tengo yo ahí sobre sobre la guerra tengo una colección completa de, de la segunda guerra mundial y me ha parecido oportuno pues pues coger algunos ejemplos donde vemos a los cañones ¿eh? dialogando <laughs> que es, es lo que me lo es lo que esa expresión de Gustavo me lo ha sugerido de, de, un, de un folleto de esta la batalla de Monte Cassino pues ven ustedes en la página 8 ¿eh? el asalto a la pequeña ciudad de Casino, ¿eh? y, y entonces vemos, vemos un, un, un tanque, ¿eh? Eh, y, bueno, varios tanques ahí haciendo maniobras para entrar en combate. ¿eh? Eh, en la caída de, de Berlín, otro, otro momento estelar de. de <coughs> de la Segunda Guerra Mundial eh, pues vemos ahí tanques otra vez eh, en, eh, por la ciudad de, de Berlín eh, claro eh, esto en la, en la página 9 en la página 10 eh, pues tenemos más 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 tanques eh, más eh, eh, con descripciones que, que lo dejo para que ustedes lo eh, eh, para que ustedes lo, lo lo tengan y lo, y, lo, y lo manejen a su a su aire ¿no? y otra página, en la página 11, otro otro, eh, otro, eh, otro, eh, otro lanzacohetes ahí, ¿no? de, de, bien bien representado, ¿no? bueno, esto por tierra, por tierra, pues eso, los cañones, los tanques, ¿eh? toda la artillería acaso me haya recreado, dada mi condición de artillero, yo estuve muy cerca de, de todos estos artefactos, porque a, al haber hecho la mili en, en Astorga, periodo del que no me arrepiento en absoluto, sino que lo tengo a mucha gala, ¿eh? pues eh, tenía contacto con, con estos, estos aparatos, ¿no? supongo que hoy día habrán mejorado una barbaridad, pero bueno, que teníamos que acercarnos a ellos y saber cómo funcionaban y y bueno, pues a mí no me sobra en absoluto aquello que me enseñaron allí. Bueno, pero tenemos eh, en la Segunda Guerra Mundial eh, instrumentos, máquinas bélicas que eh, servían para mm, batallar en el mar. Eh, y, y entonces pues ahí tenemos un, un ejemplo claro del de, eh, día D, de, el desembarco. Eh, y ahí tenemos pues eh, eh, tácticas de asalto anfibio, tenemos eh, barcos destructores, eh, y eso es pues por, eh, por, por mar. Y naturalmente en la era eh, neotécnica, pues ya tenemos aviones, que es la... La, no solo por tierra y mar como ocurría en la antigüedad sino que claro en, en la época a partir de una de la, eh, de, del descubrimiento de, de esa tecnología de, lo, de los aviones pues por, por aire ¿no? y entonces pues ahí tenemos algunos ejemplos también tomados de mis eh, de, mi, de, de mis enciclopedias y esto en, en, lo, en lo que respecta pues, a, la capa, a, a la capa cortical, es decir, entre las páginas 4 y, y 15, pues tenemos máquinas que tienen que ver eso con la guerra, con la defensa de la capa cortical y en su y, y de la teoría esta de la expansión, es decir, que, que una guerra supone pues que, que un Estado ¿eh? no tiene suficiente con su territorio y pasa eh, en las fronteras, bueno, eh, entonces se produce una declaración de guerra y entonces intervienen eh, naturalmente en la época contemporánea, pues eso, armas de, de tierra, de mar y de aire. Y si entramos en la capa basal, pues yo aquí he echado mano de, de muchas historias, ¿no? Eh, eh, Crombie... Eh, eh, Bernal, Munford, eh, y les ofrezco pues, una buena cantidad de ejemplos. Eh. Primero, pues hay mm, técnicas antiguas, y entonces un, un pequeño ejemplo que, que he tomado de la historia social de, de John Bernal, una historia que yo he estudiado con, con, mucho, <coughs> con mucho detenimiento. Pues tenemos una imagen que se la brindo ahí, que son las técnicas egipcias que a su vez eh, ilustran eh, eh, la tumba de, de, ese, de ese faraón. ¿no? Y, donde a, y donde aparecen pues, técnicas relacionadas con la cordelería, ladrillería, vaciado de bronce, acabado de vasos, etc. Bueno, eso es podríamos decir, pues es técnicas antiguas eh, que hay que situarlas en la capa basal. ¿eh? Bueno, de otro, otro de mis compañeros de, de viaje, pues es, es, es Crombie, la historia de la, de la ciencia, y de ahí pues he tomado estas láminas que ilustran pues también ejemplos antiguos, molino de viento, barcos mostrando la obra, aparejo y timón. ¿eh? Eh, bueno, caballeros disparando un cañón contra un castillo, etc. y también, por ejemplo, pues un molino hidráulico, ¿eh? pues todo esto, esto, como saben ustedes, pues, pues esto es necesario recorrerlo. ¿eh? Tenemos, que, tenemos que tener esto en cuenta. Y, y acaso, pues, eh, sea, eh, ¿cómo, ¿cómo diría yo? Eh? Eh, eh, sea adecuado, eh, eh, pues, mencionar aquí, eh, nobleza obliga, la obra de, de Luis, Luis Carlos Martín, su filosofía de la, de la técnica y de la tecnología hace un recorrido por las técnicas, sobre todo dentro yo creo, eh, fundamentalmente tal y como he visto yo su libro más bien de la capa basal eh, y, y lo hace desde la teoría de la esencia de don Gustavo es decir, es una buena opción y él pues ve eh, la raíz de esas técnicas el desarrollo, el cuerpo la, esta, bueno, es un libro que hay que conocer ¿no? yo creo que eh, nobleza obliga eh, a, a tenerlo en cuenta. Pero que mm, eh, como no, no ofrece imágenes, pues yo he recurrido a mis historias, a mis, eh, eh, y estas que, Bernal, Crombie, y sobre todo, pues Munford, eh, otro de, de mis compañeros de, de viaje, Técnica y Civilización, es un libro pues eh, necesario también de obligada lectura y entonces les he ofrecido ahí imágenes que, que me, para que ustedes las tengan. Si no disponen de ese libro, lo ideal es que, 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 que ustedes entren en el libro, lo lean, claro, naturalmente, y, y si no disponen de él, pues hay bibliotecas donde uno puede, pues yo qué sé, leer algún capítulo, tampoco hay por qué leerlo todo, ¿verdad? Y entonces yo... Les ofrezco imágenes muy curiosas para que. para que se las lleven, para que eh, las, las miren, lean todo lo que nos, nos ofrecen estas. Eh, porque acaso, pues de esta manera se aligera un poco mi exposición, ¿verdad? Entonces tenemos ahí taller de tornero en madera, en la página 22, de este libro. ¿eh? Tenemos producción en gran escala de botellas, o sea que fíjense ustedes cómo las máquinas pues, son absolutamente indispensables y los operarios saben manipularlas porque tienen unos automatismos extrasomáticos que permiten precisamente eso, la, la, eh, que, que hay normas en, en, la, en la producción. Eh, técnica de, de los productos humanos y que hay una racionalidad perfectamente todos los procesos están controlados y hay una causalidad eso es lo que nos quiere decir don gustavo con ese, ese, esos textos esos fragmentos que he leído yo de él verdad proseguimos porque yo he querido abundar ¿eh? y entonces él es el autor de estas nociones paleo, productos paleotécnicos ¿eh? vemos ahí pues una eh, eh, pues esto, eh, una, una locomotora, precisamente la más antigua que, que existe, claro, pues esto es paleotécnico. Eh, y, y abajo, interior de una, de una mina de carbón, hoy día, pues como saben ustedes, esta es una tecnología ya y una técnica ya a, abandonada. Les me, me pareció que había que poner más ejemplos ¿eh? Eh, máquinas devanadoras de seda, ya que hemos traído los cestos de Mars, pues máquinas que tienen que ver con la industria textil, ¿eh? Eh, ejemplos de mano de obra infantil y la manufactura de alfileres, fíjense ustedes, hasta ¿eh? los alfileres pues son productos que son impensable si no existieran máquinas y si no existieran automatismos extrasomáticos. Y entonces eh, triunfos paleotécnicos, ¿eh? el torno original, el puente de Brooklyn, ¿eh? pues nada, son ejemplos que a mí me parecen muy ilustrativos y que pues para que todos ustedes pues después de esta exposición pues, sepan perfectamente <coughs> Pues que cuando hablamos de las máquinas del hombre, pues estamos hablando de todo esto dentro de una de, de dialéctica de estados, donde la industria de cada estado, pues estaba en conflicto con la industria de otro estado y había naturalmente competencia. Y esto es lo que quiero yo expresar con las máquinas del hombre. ¿eh? Esta es esta es la idea. Bueno, más ejemplos. Pues fíjense ustedes el Salón de las Máquinas de la Exposición de París en 1889. Fue una de las más elegantes estructuras ingenieriles. Bueno, nada, yo se la he facilitado porque un buque de, va un buque de vapor, otra ¿eh? máquina para, ¿eh? para trasladarse por el, por el mar. ¿eh? Y luego, pues, eh, tenemos ahí dos ejemplos de lo que son automatismos neotécnicos esta expresión que utiliza Munford verdad un telar moderno de algodón volvemos otra vez a los textos de Marx esto está constantemente en el capital esa referencia a la industria textil eh, es un, son ejemplos que está poniendo Marx continuamente y eh, 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 en todo eh, el capital y una máquina de fabricación automática de botellas, antes vimos una eh, paleotécnica y ahora vemos otra pues eh, neotécnica. Bueno, y finalmente, esto en lo que se refiere a la capa basal de las sociedades políticas, en conflicto, máquinas enfrentadas unas a otras, estados enfrentados unos a otros, guerras, porque hemos empezado precisamente... Por el, el diálogo de cañones, ¿eh? entonces esa, esa dialéctica está absolutamente presente ¿eh? y eh, frente a todos los que tengan una concepción espiritualista de la historia, pues aquello que decía Heráclito: ¿no? la guerra es el padre de todo, <laughs> y entonces, pues, de cree que eso se puede evitar, pues, bueno, bien, eso eh, será cosa suya. ¿no? Bueno, el. Eh, eh, el caso es que estamos en, un, en, en, pleno, en pleno conflicto bélico, vamos, sin ir más lejos, ha estallado en Israel eh, esto, estos días. Tenemos la guerra de, de Ucrania, es decir, ¿dónde está ese, esa paz perpetua o esa, ese pacifismo deseado? No? Sí, es imposible, es imposible. Porque además ahí no es, no, eh, no es jamás, es Irán a través de jamás, claro, es que, es que es esto. Israel rodeado de enemigos y bueno, bueno luego hablaremos un poco de, de Israel si nos da tiempo. Y entonces finalmente como un ejemplo de lo que serían máquinas situadas en lo que sería la, la capa conjuntiva de la sociedad política, la imprenta. ¿eh? Y les ofrezco ahí pues unos detalles, unos pormenores. Eh, los términos de la imprenta los, eh, lo, lo, lo que es la, la tipografía eh, ciertos datos que he tomado también pues de una de mis enciclopedias que tengo allí que, eh, que tenía y que hay, hay muchos libros sobre sobre la imprenta pero acaso este ejemplo que les he, que he tomado yo de la página 28 de este dossier pues sea sencillamente pues ilustrativo puede puede servir bueno entonces, ahora vamos a pasar de estas máquinas grandes, ¿verdad? Pues a hacer un, un recorrido por, eh, por la idea de inteligencia para luego hacer un pequeño desarrollo sobre uno de los temas centrales de los encuentros, que era la inteligencia artificial. Vamos a decir algo de eso también, claro, porque fue el objetivo de, de aquellos encuentros. Y entonces. En primer lugar, pues eh, creo yo eh, que, que para hacer el, el planteamiento de lo que es la inteligencia artificial, que podríamos decir que es un un, pues un podríamos decir un tratamiento tecnológico, eh, tecnología de la inteligencia, sin embargo, la palabra inteligencia, el término inteligencia, por tanto la el término inteligencia se nos va a convertir en la, en la sesión de hoy en una idea. En tanto en cuanto, pues hay muchas, eh, muchas categorías eh, de inteligencia. ¿no? Y, y entonces pues, vamos a hablar aquí de tres, eh, porque no, no, no se puede hablar de más. ¿no? Es, la, en principio, la inteligencia como una categoría de la ciencia de psicológica, la psicología. Después, porque ya lo, ha, lo hemos mencionado aquí, otra una categoría etológica que puede ser aplicable perfectamente a los animales, el punto de que eh, frente a, a Gómez Pereira y a Descartes, pues, y en ese sentido, si podemos coincidir con Lametri, los animales son inteligentes, tienen inteligencia, tienen técnica. Y finalmente una referencia al al uso que se hace en política, ahora, ahora lo vamos a decir brevemente. En cuanto a la psicología, bueno, pues, <coughs> en principio, ¿eh? en principio, la, la psicología, ¿eh? y <coughs> yo puedo decir algo de esto, porque aunque no llegue a terminar la especialidad de psicología, si estudié casi, bueno... Si eran tres años, pues estudié dos, a lo mejor no el tercero ya. Sin embargo, mi mujer sí, que lo, lo ha completado y, y ella pues podrá hacerme alguna objeción y, 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 y ella pues sí que conoce perfectamente y mejor que yo lo que les voy a decir ahora y ella además me ha enseñado algunas, algunos asuntos de, de psicología, fundamentalmente de psicometría, que es de la psicología la parte más sólida o más dura, es decir, aquellos procedimientos ¿eh? que permiten medir la inteligencia ¿eh? a través de los test. Y entonces, pues hay una larguísima historia, Carmen la conoce mejor que yo, sin duda, y además lo ha practicado mejor que yo, sin duda. Y entonces, pues nada, decirles dos, dos cosas, que los autores que vamos a mencionar aquí, a su vez eran grandes matemáticos porque desarrollaron una parte importante de las matemáticas que es la estadística ¿eh? y entonces en ese sentido la psicometría pues no es una, una disciplina baladí bien es verdad que eh, no cabe un cierre categorial como puede ser el cierre categorial de la física o de la química y entonces podemos hablar de un cierre tecnológico o fenomenológico de la psicología. Pero sí que está bien destacar aquí ¿eh? Eh, esta, eh, el tratamiento de autores como, como Galton, como Spearman, como Pearson, como Binetti Simon, como Terman, como Thurston, como Wessler, como Guilford. Les voy a decir algo muy sencillo y muy elemental, ¿verdad? Y es que eh, vamos allá que en un principio estos personajes eh, pues trataban de en principio algunos de ellos tenían como finalidad pues dar una especie de explicación categorial de la inteligencia no frente pues qué sé yo frente a los espiritualistas que hablaban del espíritu de la razón y entonces no 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 la inteligencia se puede medir y, y en esa línea, pues, estaban Galton, Sperman, eh, Pearson, y que consideraban que la inteligencia bueno Galton era más bien globalista la inteligencia es un todo que se hereda, y en ese sentido, como, como se hereda, Galton desarrolla sus estudios sobre la inteligencia en nombre o, eh, de la eugenesia. Es decir, para seleccionar los más inteligentes para que se aparearan entre ellos y entonces evitar que los menos inteligentes. Y para ello teníamos que tener algún instrumento para medir eh, eh, el grado de inteligencia, que ahí va ligado, por supuesto, a su condición social, claro, también. Esto es lo que decía Galton. Pero, sin embargo, un alumno suyo, Spearman, pues ya la cosa la desarrolla eh, con. con con test bifactorialistas. Spearman ya habla de dos tipos de factores. El factor G, general, para, para Galton no había más que la inteligencia en Astrato. Y luego, pues, eh, los factores específicos, que era el factor numérico, eh, espacial, bueno, la memoria, todo esto, pues se podía de alguna manera medir, ¿no? Y entonces, pues, mm, Spearman. Mm, pues desarrolla un tipo de, de tecnología estadística que consiste pues en la correlación ordinal. Es decir, esos factores, ese factor general, ¿eh? y esos factores específicos pues pueden correlacionar. ¿eh? Y entonces, pues, vamos a ver de qué manera. Pero el, 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 el verdadero matemático que establece una técnica matemática para correlacionar esos, esos factores. Eh, de, de las teorías, es Pearson, eh, el, es decir, el, eh, 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 el, el factor genérico, el factor G y, lo, y los factores específicos, pues pueden, eh, pueden correlacionar, puede haber una, una, unas correlaciones significativas, ¿verdad? Y cuando, y cuando hay, hay correlación, pues entonces estamos en la... En la, en la recta de correlación. Y cuando hay todo lo contrario y no hay, por ejemplo, correspondencia entre, entre lo que un individuo tiene pues con respecto a su, a su factor eh, espacial o a su factor matemático, o a su factor memorístico, y, y no la hay, pues entonces está la regresión, que es lo contrario, ¿no? una, una técnica matemática que... Bueno, esto por un lado. Y entonces hay otro grupo de matemáticos que todavía desarrollan una tecnología matemática más, más complicada, y es el caso de Thurston, ¿eh? que, que eh, hay eh, factores primarios, ¿eh? Eh, eh, como el numérico, el verbal, la memoria, el razonamiento, etc., y hay factores secundarios, y, y entonces él establece una técnica matemática que es la correlación tetracórica, es decir, a cuatro bandas. O sea que la cosa se va complicando enormemente y entonces pues habla del multifactorialismo, claro, sin duda alguna. Wessler eh, entra en conflicto con, con Thurston eh, y entonces pues tenemos ahí un, una, unas combinaciones de, en una palabra, habría por tanto bifactorialistas y multifactorialistas. Habría por tanto globalistas y factorialistas. O sea, que es un mundo complejo y lo que sí tengo que decir es que todos ellos disponen de aparatos matemáticos muy agudos precisamente pues, para determinar todos esos factores que se llama inteligencia, ¿verdad? Eso es, nada, ¿no? este, este sería, el, este sería el, el asunto. Bueno, como precisamente, además de haberlo estudiado, Tuve que explicarlo en el, en, en el Instituto, cuando era una asignatura optativa, a mí no me agradaba mucho, pero no me tocó, no queda más remedio que algunas veces. Pues les ofrezco en la página 29 ¿eh? una de este, de este dossier, pues un, una, una lista ¿eh? de ejercicios de estadística aplicado precisamente, los chicos conocían lo que eran los test. ¿eh? hacíamos correlaciones, hacíamos regresiones, bueno, una palabra. Fue un, eh, una, un periodo en el que, en lugar de hablar exclusivamente de lo que serían las, las propiedades abstractas de lo que es la inteligencia, pues hacíamos psicometría. Claro, Yo conocía esa, esas técnicas y entonces pues las aplicaba en el aula. Entonces ahí verán ustedes los instrumentos fundamentales de la estadística muestral. ¿eh? Y, los instrumentos fundamentales de la correlación ¿eh? ordinal y eh, la correlación de Pearson. El, la de Thurston no me atrevía yo a funcionar con ella porque era muy complicada. Una estructura tetracórica, pues a mí me. sin embargo la de la de Pearson pues sí que la dominaba y bueno, pues es, esto es lo, lo que tenemos ahí, ¿verdad? Bueno, pero además, ¿eh? sin duda alguna. Eh, pues mm, eh, esto es mm, eh, hay otra corriente de, eh, psicométrica que no es, no es factorialista eh, sino que obedece pues a, mm, eh, bueno mm, sino que obedece pues a una teoría evolutiva de la inteligencia eso es por ejemplo Piaget pero antes de hablar de Piaget mm, habría que decir algo eh, muy rápido eh, sobre Binetti -Simon y Simón y otro, otro autor, del que, eh, que es Terman. Eh, muy rápidamente, vamos allá. Eh, Binetti y Simón tenía otro objetivo con respecto a la, me, a la medida de la inteligencia. Su objetivo o su fin era la educación. Binetti y Simón. Eh, elabora una, unos test. Para medir la inteligencia de los alumnos, para clasificarlos, para ponerlos en un aula o en otra. ¿no? Este es el asunto. Y después, ¿eh? después mm, eh, Terman perfecciona estas escalas de Binet y Simón para aplicarlo a otro campo importante, que es el ejército. El ejército. Es decir, para clasificar a los soldados según los tres que arrojaran o que en, en, en eh, eh, los resultados que arrojaran en esos tests eh. yo, yo recuerdo cuando hice la mil y ya que hablé de esto que a mí se me yo hice es, ese test pero ya en el campamento es decir en, en, en el ferral yo conocía todas estas técnicas y demás bueno pues nada y entonces para qué querían los, los militares un test de inteligencia para colocar a un soldado pues yo qué sé, eh, en la oficina o en este otro sitio o en este otro sitio ya está y que no, no cabe la menor entonces esto es lo que se conoce como cociente intelectual o sea que no es lo mismo un test factorialista o bifactor, eh, bifactorialista o multifactorialista que el cociente intelectual atención a esto porque hay una gran parte de periodistas que por desconocer todo esto hablan de coeficiente, siempre continúan, es que tiene un coeficiente muy bajo. No, cociente. ¿Por qué? Porque es el cociente entre la edad mental y la edad cronológica multiplicado por 100. Es un cociente. Y, y entonces, pues ¿en, en qué consiste? Pues unos test que miden la edad mental y que a esa edad mental le corresponde una edad cronológica. Y entonces, ¿dónde está el cociente intelectual? Pues un niño que va por delante de otros niños o va por detrás en función de los resultados que va ofreciendo. ¿no? Entonces, por eso, más de 100, menos, menos de 100, un niño límite. Y, y estos, este cociente eh, intelectual pues ha sido útil precisamente pues para la educación y para el ejército, así de, así de claro. Bueno. De entre los tres, eh, los se me había olvidado mencionar al, al, al más importante de todos los factorialistas, ya que me, me he puesto en este berenjenal, que es Guilford. Para mí Guilford es el padre del factorialismo, porque fíjense ustedes, tiene importancia porque eh, cruza lo que él llama productos que son los sistemas, las implicaciones, las clases, las relaciones, las transformaciones, eh, las unidades, con contenidos figurativos, simbólicos, semánticos, conductuales, con las operaciones. Esto se acerca mucho a, a una doctrina nuestra, ¿verdad? Y esas operaciones son la cognición, la memoria, lo que él llama pensamiento convergente, pensamiento divergente y valoración o verificación. Entonces al cruzar esos, eh, 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 esos cuatro, seis y cinco factores, pues obtiene 120 factores. O sea, para mí es la teoría más compacta que además se puede realizar plenamente a través de esos tests que el mismo eh, facilitó. O sea que de entre todos los psicólogos o psicómetras, Guilford a mi juicio es el más agudo, el más interesante, el más poderoso, ¿verdad? Mucho más que Spearman. Eh, eh, mucho más que Thurston, sin duda alguna. Y luego tenemos otra, otra dirección de la psicología que es Piaget, eh, Piaget psicología de la inteligencia, eh, desde una perspectiva evolutiva de la inteligencia. Eh. Hay cuatro etapas: eh, la etapa sensorio-motriz, que va de los 0 a los 2 años, eh, esto, estos bebés, pues son capaces de organizar percepciones y ya organizan esquemas de acción. Esto lo ve perfectamente Piaget. Luego hay un pensamiento intuitivo de dos a seis años, que es el periodo del lenguaje, no hay pensamiento mágico todavía, pero de la socialización. Es decir, que, que, que Piaget ya ve que en esta segunda etapa, pues la cosa... Son etapas acumulativas, claro. ¿eh? Después están las operaciones concretas de 6 a 11 años, donde hay clasificaciones, seriaciones, y luego estarían las operaciones abstractas, eh, que tiene que ver con la lógica, las combinaciones, hipótesis, la inversión, la reciprocidad. Bueno, yo, Piaget, pues tuve que estudiarlo en, en una de las asignaturas de la facultad, pero tengo que decirles, lo he comentado alguna vez, que a mí ya me resultaba muy conocido Piaget. ¿Y, ¿Y dónde lo había escuchado yo? Pues en las clases de don Gustavo. Don Gustavo en el año 65 conocía a Piaget al pie de la letra. Y entonces, además, le voy a contar, ya que no está aquí, un, una anécdota muy 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 emotiva. Y es que, que él nos decía que la doctrina de, de Piaget pues él veía cómo se, 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 se constataba, se, se corroboraba, se, se verificaba en sus propios hijos y muy concretamente en su hijo Gustavo, ya que no está él aquí. Esto lo decía con mucho afecto y, y entonces nosotros pues nada. Y, y nos decía por qué. Decía aquellas operaciones que ya había hecho su, su hijo y que le parecía que ya estaban más allá de las operaciones concretas. Que ya estaba cerca de las operaciones abstractas. esto eran clases prácticas de don Gustavo en el año 65-66. ¿eh? Lo digo porque es una anécdota curiosa y que, bueno, pues eso, ¿eh? Guilford y Piaget como variantes de. Bueno, como ven ustedes, la... y, bueno, y, luego, y luego hay otra variante importante de la psicología que es aquella pues que tiene que ver, claro, eh, con con la psicopatología ¿eh? la psicopatología es otro, otro campo importante y yo les, les ofrezco de la psicopatología un pequeño una pequeña referencia en la página 30 de este dossier donde un, un famoso psiquiatra español ¿eh? pues que es el doctor enrique rojas ¿eh? Eh, que habla pues de, de inteligencia emocional, claro, inteligencia emocional, pues que, eh, como un, una eh, para explicar precisamente la situación de aquellos individuos, pues que, que se descontrolan, que pierden sus emociones, que bueno, pues nada y que, y que entran pues en neurosis o en esquizofrenia o lo que sea. O sea esa es, ese es otro campo de la psicología, así que hay psicometría, ¿eh? hay psicología evolutiva y hay eh, psicopatología como campos que desde luego en la Facultad de Psicología de Madrid estaban muy bien atendidos. ¿eh? Esto de ello es testigo mi, mi esposa que, que lo, lo cursó en ¿eh? la especialidad completa y adquirió una formación pues, importante a mi juicio. Y que, y que había que dar cuenta de ella, ¿verdad? Porque hablar de inteligencia a secas, inteligencia artificial, pues hay que pasar por esa categoría, en principio. En segundo lugar, hay que pasar por otro uso categorial, que es la inteligencia animal, y por tanto hay que ir a la etología. De manera que si don Gustavo habla de técnica animal, ¿eh? que se funda... En, en, en las operaciones que hace un animal después de haber observado y que puede basarse en la imitación, ¿eh? pues si hay técnica animal, tiene que haber inteligencia animal. Y eso es etología. Frente a la posición pues de Gómez Pereira o de o de Descartes, considera que los animales son, son máquinas. ¿no? ¿Cuál es entonces.? Ah, bueno. Esto se lo reconoce la Metri, dice que ese descubrimiento pues hay que recuperarlo. Eh, el cuerpo humano es una máquina, los animales son una máquina, pero la Metri dice que el alma también es una máquina. Y hemos visto la diferencia enorme cuando Descartes dice que no es posible construir una máquina tan complicada que pueda de alguna manera realizar las operaciones que nosotros entendemos por el pensamiento matemático. ¿Eh? Y, y otros pensamientos, y además porque es la sede de las pasiones del alma, ya lo hemos dicho. ¿no? Bueno, así que hay un una mm, mm, segundo uso categorial de la palabra inteligencia que tiene que ver pues, con la etología animal, y entonces aquí pues hay que recurrir a ese, esa disciplina eh, eh, que, que es muy está, está al a orden del día y que, y que hay que conocer, vamos, que, que los comportamientos animales pues son inteligentes, claro, sin duda. Esto, esto es así. Y finalmente, eh, otro uso de la palabra inteligencia pues podría ser la, la, política, la política. Y entonces mmm, la palabra inteligencia eh, como conónimo. Del término servicios secretos. ¿eh? Es decir, una sociedad política tiene que tener servicios secretos. Y se habla constantemente de los servicios secretos españoles. Eh, tenemos un proceso judicial en donde un, un, un miembro de estos servicios pues eh, se ha ido de la lengua y dice unas cosas. Otras, bueno, servicios secretos que dejan de ser secretos cuando, cuando se producen estas. estas manifestaciones verdad bueno y entonces en esta línea por ejemplo se habla de la inteligencia del pentágono la cia ¿eh? qué es esto de la inteligencia de, del pentágono pues es una categoría política ¿eh? es decir es un, un equipo de, de servicios secretos que de alguna manera investigan ¿eh? y tienen al día pues al presidente de Estados Unidos para que haga unas operaciones u otras verdad en la época esta que les he contado, en la de los años 65, pues había un conflicto permanente entre la inteligencia del Pentágono y la inteligencia de la URSS. ¿eh? Era la CIA contra la KGB. Eran naturalmente instituciones inteligentes, ¿verdad? Y en el presente en marcha, actualmente, eh, yo estos días no hago más que oír hablar precisamente de otro... Servicio secreto, eh, que, que es el Mossad, Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel. ¿Y por qué? Porque está en el candelero. ¿Por qué? Yo lo estoy viendo constantemente cuando pongo las, las, las noticias y entonces el servicio de inteligencia israelí se ha dormido en los laureles. ¿Cómo no es posible que detectara que le iba a pasar lo que le ha pasado? ¿Dónde estaban esos agentes secretos? Eh? Pues ven ustedes, la inteligencia israelí parece pues que, que no ha estado a, a la altura de las, de las circunstancias, ¿verdad? Bueno, esto vendría a ser pues un eh, significados categoriales no propiamente tecnológicos en el sentido que vamos a decirle ahora, ¿verdad? sino que hemos hablado de inteligencia como categoría psicológica, como categoría etológica y como categoría política, ¿verdad? Y ahora nos queda, pues ya para terminar y decir algo sobre la inteligencia artificial, pues la tecnología de la inteligencia. ¿eh? Y entonces para ello, ¿eh? tecnología de la inteligencia, pues yo había pensado leerles un. Entonces yo aquí eh, durante durante algún tiempo pues he estado muy pendiente de, las, de los textos científicos sobre este asunto, de las revistas científicas, sobre todo la revista de investigación y ciencia. Y mm, antes de comentar los ejemplos que les, que les proporciono, ¿eh? pues, <coughs> pues vamos, a, vamos a leer del de este número, sí, creo que, que es el octubre, el mes de octubre del año, del año 19, ¿eh? un, un trabajo titulado como imaginación artificial de un físico, que es george Miser, que dice lo siguiente, no en relación a la, a la inteligencia artificial. Varios métodos emergentes confieren a los sistemas de inteligencia artificial ¿eh? ¿eh? como las redes neuronales características que se consideraban puramente humanas. O sea, que él habla de redes neuronales. Claro, un, un ordenador no tiene neuronas, pero usa esa metáfora. Sigue. El metaaprendizaje prepara las redes para que puedan adaptarse rápidamente y aprender nuevas tareas sin necesitar una miriada de datos. Las redes generativas antagónicas proporcionan una forma de imaginación y permiten a las máquinas reproducir las propiedades estadísticas de un conjunto de datos. El desenredo logra que la red neuronal. Perciba la estructura subyacente de los datos y que su funcionamiento interno resulte más comprensible. Claro, esto no lo dice un, un, un físico, haciendo pues, un recorrido por lo que es su, su versión de la inteligencia artificial. Yo les, les ofrezco pues, algunas, eh, eh, algunas es, explicaciones más, por ejemplo, pues otro, otro artículo eh, de... De Íñigo de Miguel, explicar o predecir a propósito de cómo los algoritmos de inteligencia artificial están combinando, están cambiando la metodología científica. Bueno, es otro, está en la página 31 de este, de este dossier pues otro trabajo de, de otra revista de investigación y ciencia, en este caso de julio de 2021. O, por ejemplo, pues. Eh, otro artículo también del mes de julio del 2021 de Ulson Escritores Robóticos donde también aparece pues nada yo les remito a ese artículo pero entren en él leanlo y, y, y saquen sus sus eh, sus conclusiones ¿verdad? bueno eh, ¿qué más tenemos que decir? pues que efectivamente todos ellos utilizan metáforas y entonces pues aquí no queda más remedio que hacer un comentario sobre la metáfora utilizada por un científico parece que hay pues algún escrúpulo exagerado hacia eh, hacia que un científico pueda usar metáforas ¿por qué usa metáforas? Pues hombre sencillamente porque estamos en el nacimiento de una nueva tecnología y entonces pues no hay un cierre tecnológico de esa valga la redundancia y entonces los científicos al uso pues tiene que recurrir a ciertas metáforas y qué hay de malo en ello y pues pues nada en absoluto y eh, en qué me apoyo para, para decir que un científico puede usar metáforas en don gustavo don gustavo sí, vamos sin duda alguna ¿eh? vamos allá como saben ustedes eugenio trías fue muy buen amigo de don Gustavo. Yo también tuve una gran amistad con él cuando ejercí en, en Barcelona. Y él, él, él recuerdo que era el, el, el que animaba el colegio de licenciados. Era muy agudo, muy, eh, y don Gustavo lo, lo, lo valoraba, pero difería de él. Y entonces Eugenio Trías le pide que le, le haga el prólogo a este libro. Metodología del pensamiento mágico ¿eh? y este es, este es un libro por pues fíjense ustedes se remonta a 1970 ¿eh? es decir si yo era fui alumno de don Gustavo en el 65 pues pues eso en aquella época y entonces don Gustavo acepta hace el prólogo pero le ofrece tres grandes diferencias solamente vamos a hablar de un pequeño fragmento de una de ellas, ¿verdad? Que, que, es, eh, que tiene que ver con la primera diferencia. Dice don Gustavo, ¿eh? vamos allá, dice, de este modo las metáforas aparecen intercaladas en el proceso mismo de la conceptualización. Bueno, Dice, hay que concluir que existen metáforas que son embriones de conceptos, primera noción importante. O sea, que no hay una, una relación, eh, es decir, un, una dicotomía entre las metáforas para los artistas y los conceptos para los científicos. No, nunca ha sido así. ¿Eh? Bueno, hay que concluir que existen metáforas que son embriones de conceptos. Es decir, que pueden llegar a ser verificados o falsados como conceptos. De este modo, las metáforas aparecen intercaladas en el proceso mismo de conceptualización. Son conceptos posibles, es decir, conceptos que aún no lo son, que, que no son reales ni siquiera en cuanto a conceptos. Y en este sentido, podría decirse de ellos que son mitos en el sentido platónico. Platón. De nuevo, ¿eh? en el sentido platónico, y en consecuencia, instrumento genuino, me parece, de ese pensamiento mágico-racional del que Trías nos habla en su libro. Es decir que estos científicos no tienen las cosas claras. Queda una cosa final muy interesante. Ahí va. Bueno, bien, pero. Esto ya lo has dicho todo. Carmen está señalando, que ya también conoce este, 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 este artículo, que, que hay por parte de los que eh, hacen esta dicotomía entre eh, metáforas para artistas, conceptos para científicos, que hay mucha pedantería en, en, el, en quienes defienden esa, esa dicotomía. Por parte de los científicos. Eso, por parte de aquellos científicos o de aquellos filósofos cientificistas, que hay que decirlo todo, que, pues eso, oyen la metáfora y, y les entra urticaria, urticaria, vamos, si es que no, no es así, no es así, y entonces don Gustavo nos lo deja muy claro aquí, clarísimo, y además, negro sobre blanco, ¿eh? que esto es lo importante, ¿eh? los textos de, do, de la, la doctrina de, de don Gustavo hay que tomarla fundamentalmente, de lo, eh, eh, en negro sobre blanco, ¿eh? y entonces pues hay que tener un poco de prudencia y que no es lo mismo, ¿eh? Eh, pues eso. Las lecciones que pronunció en el Instituto Jovellanos que lo que él escribe ¿eh? y, y mutatis mutandis, pues eso, lo que haya dicho en otras lecciones y demás y lo que él escribe. Bueno, no. sí que, no. pero eso que dijo cuando tenía 46 años sobre la metáfora lo mantiene en la actualidad en poesía y verdad y poemas y teoremas. Muy bien, Carmen. Dice Carmen, como no tiene el, el micrófono, lo que dice es valioso. Lástima que no tenga el micrófono. Que esto que, que aparece aquí lo vuelve a repetir en obras más recientes, ¿eh? que son, pues eso, eh, poemas y teoremas, poesía y verdad. Muy bien, Carmen, sí, sí luego cuando cojas el micrófono vuelves a decirlo con todas las de la ley. Bueno dicho esto entonces vamos a hacer una, un recorrido muy eh, vamos que, que estamos ante el nacimiento de una tecnología nueva que no ha cerrado y que entonces los que se dedican a ello pues no tienen las ideas claras y usan metáforas pues claro porque todavía eso no, no ha cerrado y entonces esto no tiene que extrañar pero sin embargo oye son físicos son biólogos son médicos ¿eh? y entonces hay que tener un poco ¿eh? un poco de, de cautela de prudencia no, no no es que esté todo dicho ahí pero bueno son como dice don gustavo preconceptos ¿eh? eso es bueno y entonces pues <coughs> eh, esta esta nueva tecnología de, de pues yo les ofrezco a ustedes, pues, eh, en función de una involucración. así ah, ah, sí, sí el, en las capas de, de la sociedad política primero. ¿eh? En principio, esto eh, son las páginas 33, 34 y 35, valdrían precisamente para ilustrar. Son trabajos sacados o bien de investigación y ciencia, o de otras, otras o, o pues de periódicos, de, eh, de, 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 del, del se, de semanales, etcétera, de personas pues que, que, o bien, pues son, eh, por ejemplo, profesor de Derecho y dirección de, 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 de un centro que es economista. O que, bueno, pues, pues que es ¿eh? la directora de inteligencia artificial y big data de, de, de telefónica, que involucran la inteligencia artificial en la, en la capa basal. ¿eh? Aquí, aquí tenemos estos tres ejemplos. Dice, dice Benkler que es profesor de Derecho y codirector del centro Beckman-Klein ¿eh? para Internet y Sociedad de la Universidad Harvard de Cambridge dice la inteligencia, la, las empresas tecnológicas orientan la investigación y la legislación a la inteligencia artificial en su propio beneficio. Es decir, es decir, un uso privado de la inteligencia artificial. Ahí ven ustedes el artículo, no vamos a decir más, lo tienen para que ustedes lo, lo lean. Eh, en esta misma línea. ¿eh? Eh, el, el profesor John Miller pues, en, en una revista de, de, de empresas sobre la empresa pues eh, afirma lo siguiente la inteligencia artificial es fundamentalmente egoísta y mira por sus intereses y ahí tenemos a, a Sam Altman eh, uno de los grandes eh, eh, patrones de la inteligencia artificial, bueno, y lo que dice, pues nada, está ahí para que ustedes lo. Y lo mismo pasa, pues con esta, 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 esta mujer que ven ahí, eh, Elena Gil, que también dice: Estamos ante la punta del iceberg de un mundo nuevo, la punta del iceberg, el nacimiento de una nueva tecnología. La inteligencia artificial va a ser el elemento clave en esta transformación de la economía y la sociedad. Inteligencia artificial involucrada en la capa basal. El economista y esta mujer que viene a decir eso, sencillamente. Estamos ante la punta del iceberg, no sabemos todavía lo... y por eso usan, usan todavía metáforas, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo mm, curioso dentro de lo que son las capas de la sociedad política en relación a la inteligencia artificial, lo podríamos encontrar en la capa conjuntiva y muy concretamente en de la capa conjuntiva, como saben ustedes, el poder judicial, el ejemplo que vamos a poner, se podría encontrar en, en el poder ejecutivo y en el poder judicial, ya lo creo, ya lo creo, sobre todo en el poder judicial, la elaboración de leyes con inteligencia artificial. Meter datos y obtener otros otro resultados, etcétera, esto lo hacen los legisladores a la, a la orden del día. Pero yo les voy a remitir a ustedes, porque pueden perfectamente escucharlo, a don Luis Bueno Ochoa, que <coughs> hizo una comunicación eh, informativa, eh, él mismo lo reconoció, en los encuentros de Salamanca, con el título la inteligencia artificial en las resoluciones judiciales recaídas en españa hasta el 2022 yo entonces le, le hice ver en aquel diálogo con él pues que probablemente la inteligencia artificial en este ámbito podría servir para, podríamos decir, para la dimensión burocrática de las sentencias que yo había asistido a muchísimos juicios, conocía eh, sentencias diferentes eh, con el mismo código y que entonces eso suponía que las sentencias pues, forman parte de unas resoluciones no etológicas de los, de los jueces que, que no son iguales, que difieren. ¿Por qué? Pues porque cada juez tiene una formación filosófica, unas ideas. Es la, la noción que yo le transmití, ¿verdad? Y aquí entonces volvemos otra vez pues a las limitaciones de una máquina, claro. Una máquina, pues tú le metes información y te, y te ofrece pues una, una combinación de eso, pero se lo has metido tú. Y, y entonces, pues eh, no funciona con ideas como, filosóficas como, como funcionamos nosotros y funciona un juez. Un juez tiene. Ideas diferentes sobre hombre, sociedad, eh, delito, tiene diferencias y entonces sus sentencias, aunque haya un único código, ¿eh? un código penal o, 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 o civil, pues sin embargo él ve las cosas de una manera de otra, porque las ideas funcionan, claro, y eso es así de claro. Sí que lo reconoció don Luis eh, eh, Bueno Ochoa, pero vino a decirnos. Que, que naturalmente hay procesos que son muy sencillos muy elementales y que se resuelven casi en, en, el, en la dimensión pues, burocrática y en ese sentido pues bueno bien tampoco es así de y finalmente en, en, en la capa cortical ¿eh? en la capa cortical pues aquí volvemos a la guerra y y no disponía yo de un, de un documento de, de cómo actúan los drones en la guerra de Ucrania para tomar datos y ofrecer naturalmente después respuestas con inteligencia artificial. Como no, no disponía de un texto escrito negro sobre blanco, sí que lo he oído yo en, en, en las noticias de de las emisoras que, que ponemos para ponernos al día. ¿eh? Sí, sin embargo, sí que les he ofrecido una, un texto negro sobre blanco, tomado también de una revista de, de, en relación con, las, con, con la empresa, que es el uso de la inteligencia artificial en el deporte, en el fútbol. Pero yo recuerdo ¿eh? haber, haber expuesto aquí que cuando el fútbol es entre estados, pues es la guerra por otros medios. Entonces puse ejemplos clarísimos de, de, la, guerra de la guerra del fútbol. ¿eh? Hay, hay incluso guerras que se llaman así, la guerra del fútbol en Hispanoamérica. Y, y entonces, pues eso, cuando se enfrentan Francia y, y, y Alemania, pues a veces salen a relucir ahí sus, sus cuitas, ¿no? O Francia y España. Pues estamos así o eh, eh, España y Portugal también. Este, yo esto tengo mucho documentado donde, donde se invocan esos conflictos bélicos que bueno pues la inteligencia artificial pues sirve precisamente para eh, pues existen dos maneras de utilizar la inteligencia artificial en el deporte una para extraer datos como por ejemplo free food que emplea visión artificial desde el dron grabando imágenes. Esto también lo hace, se hace en la guerra de, de Ucrania, sí. Y automáticamente las convierte en datos, claro, sin duda. Y otra, analizar esos datos según la necesidad del cliente. Bueno, y entonces en este artículo, ¿eh? mm, que vale para, pues, eh, pues dice que esta tecnología de la inteligencia artificial... La usan muchos equipos de la Liga Española, pero también las selecciones nacionales. Y entonces, pues dice aquí que también lo han hecho con la selección española y ahora han entrado en Estados Unidos. O sea que, que la inteligencia artificial también está involucrada en la capa cortical, no solamente en la capa conjuntiva y en la capa basal, eh, sino también en la capa cortical. Bueno, eh, y ya finalmente, eh, eh, y vamos a, a ir concluyendo, pues esta, esta nueva tecnología que está despuntando, que es, está enseñando a la punta del iceberg, eh, como decía esa metáfora, es una metáfora preciosa, eh, de un, pues, pues también, además de estar involucrada, en las capas de la sociedad política, también lo está ¿eh? en los ejes del espacio antropológico. Y, y entonces, pues, me van a, a permitir ustedes, ya que hemos leído el mito de la felicidad, un pequeño fragmento del primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, donde don Gustavo, pues claro, naturalmente habla de, de, de las capas de la sociedad política pero entonces coordina esas capas con los ejes del espacio antropológico. Les leo un pequeño fragmento ¿eh? que dice así. La capa que se condensa y consolida con la acción del núcleo a lo largo del eje circular incluye, por ejemplo, múltiples estructuras sociales, instituciones familiares, asociativas, profesionales, generacionales. En tanto, resultan... Concatenadas por el mismo movimiento que las empuja, adapta, realimenta o destruye, solo algunas quedarán inafectadas. Pero un, una única trama determina en la dirección del eje circular, perdón, determinada en la dirección del eje circular, resultará en el conjunto social. Se formará una capa. En el seno de la sociedad política que denominaremos capa conjuntiva del cuerpo político. Del eje circular a la, capa, eh, a la capa conjuntiva. Lo mismo dice con el eje radial y la capa basal. Y lo mismo dice, y no voy a entretenerme más, eh, con el eje angular y la capa cortical. Es decir, que esa, esa, mm, eh, esa coordinación. Eh, que es absolutamente permanente y dadas las diferencias de las sociedades políticas, pues ahí se producen unas combinaciones riquísimas que habrá que tenerlas en cuenta en función de cada uno de los estados, etcétera, etcétera. bueno, esto como fundamento a, lo, a este punto que yo, pues, título de involucración de la inteligencia artificial en los ejes del espacio antropológico. y entonces, pues, se me ha ocurrido ofrecerles ¿Eh? Eh, tres ejemplos sencillos ¿no? que, que además pues para que ustedes los lleven, los comenten, los, los, los manejen, ¿verdad? Y vamos a empezar por el eje radial del espacio antropológico, eh, coordinado, por supuesto, con la capa basal. Y entonces, eso es hablar de inteligencia artificial involucrado, involucrada en la medicina y les pongo un ejemplo que he tomado yo de, un, de algo muy, de una entrevista que le hacen a un gran científico, david baker, eh, que es un, eh, es un bioquímico, eh, que trabaja en el laboratorio de la universidad de washington en seattle, y que entonces, pues, qué nos ofrece este hombre? es un bioquímico. atención a esto. es un bioquímico y, sin embargo, su aportación a la medicina es fundamental. Podríamos decir, pero habíamos quedado en que entre medicina y biología pues hay una dicotomía. No, a veces sí. A veces hay biólogos que se entusiasman ante un tumor. Pero este hombre hace lo contrario. Es decir, bioquímica para destruir tumores. O sea que, que estamos, como vemos, eh, las cosas no son tan sencillas, no son blanco y negro, no son dicotómicas. O, eh, este hombre. ¿Y cómo lo hace? Con el estudio de las proteínas. Es decir, que hay un catálogo de y para ello utiliza inteligencia artificial. Hay un catálogo de proteínas y de funciones de estas proteínas, y entonces, pues este hombre procede al revés, es decir, ¿eh? intentar ¿eh? esto, hiperrealismo, ¿eh? construir proteínas que no existen en la naturaleza que puedan eh, bloquear un tumor y este es el, el trabajo que está llevando a cabo este hombre a, acuérdense ustedes de que la inteligencia artificial ¿eh? además de esto que les he ofrecido yo ¿eh? pues pues ya don, don Luis Martín Arias en su comunicación de Salamanca que tienen ustedes que, que ver pues ya hablaba de de la gran aportación de la inteligencia artificial eh, en ciertos enfermos m, para por ejemplo una, una enferma de, de, de había sufrido un ictus pues recuperar el habla ¿eh? bueno un habla entre, en, en, entre comillas pero y yo a esto tendría que añadir varias cosas esta esta, esta que he dicho pero otras más eh, hay estuve leyendo estos días pues unos, eh, unos trabajos sobre una enferma de ELA, que es más difícil que, que recuperar el eh, habla de, un, de una persona que ha sufrido un ictus, y que también le están, están consiguiendo pequeños pasitos, eh, claro, porque el ELA pues es otra cosa más, más, más grave y más contundente, con inteligencia artificial. Y luego, pues, para que vean ustedes que no todo está en los Estados Unidos. En España, en el Hospital La Fe de Valencia, pues hay, hay un equipo extraordinario que está trabajando también eh, en la línea esta de, de, del profesor Baker para bloquear los tumores a base de inteligencia artificial, a base de eh, utilizar inteligencia artificial para analizar los tejidos de un tumor y su evolución y con inteligencia artificial aplicar a ese proceso el fármaco adecuado esto se está haciendo en Valencia en el Hospital de la Fe ¿eh? y entonces pues yo quiero romper una lanza en favor de la de la ciencia española de la bueno de la medicina española ¿eh? y que no tenemos por qué pensar que todo está, lo bueno está fuera esto en relación a lo que es la capa basal ¿eh? en cuanto a la eh, 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 bueno sí es, con esto ya tenemos bastante había más detalles pero ya tenemos bastante en cuanto a la capa conjuntiva eje circular capa ca, capa conjuntiva les ofrezco pues otro trabajo pues eso adecuado sencillo para que tiene que ver con la educación ¿eh? con la educación pues un un artículo que encuentro yo en un en, un, en un magazín donde la inteligencia artificial eh, revoluciona las aulas, muy bien y les hacen entrevistas a dos profesores uno de matemáticas y el otro, me, y otro catedrático de lógica y filosofía de la ciencia el de matemáticas, Salman Khan pues el hombre pues, eh, no ve más que Ventajas, ¿no? Las ventajas de la inteligencia artificial. Y llega el hombre a decir, yo se lo dejo para que ustedes lo lean, ¿eh? con independencia de que sea una eminencia matemática, ya, ya, ya ven que la fotografía que les he puesto, pues digamos que él eh, tiene como fondo una pizarra llena de fórmulas matemáticas, seguro que es un gran matemático, pues llega, llega a decir que la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial, es decir, con el chat GPT, pues estamos re recuperando la tradición socrática. No, <laughs> volvemos otra vez a, a lo de las máquinas y las ideas. No, hombre, el chat GPT no es Sócrates. Y la, el vínculo que tengas tú con el chat, pues bendito sea, es útil, pero no te vayas a creer que con eso ¿eh? estás haciendo filosofía socrática. No, no. Bueno, pues esto, esto lo dice. Y el, el, el profesor de de filosofía es más sensato, creo yo, catedrático de lógica y filosofía. Ve inconvenientes ¿eh? que no tendría por qué reducirlo todo a los, a los inconvenientes. Y el, el, el inconveniente de la inteligencia artificial en la educación es el plagio. Con eso ya ten, tendríamos bastante. Bueno, pues se puede evitar el plagio, hombre. Él mismo dice, bueno, yo ya estoy empezando a incorporar algunos procedimientos. Por ejemplo, pues en vez de pedir trabajos, no pidas trabajos, claro. Hacer exámenes orales, pues claro. Esta idea de, bueno, a, a, hazme un trabajo. Y pues a veces esos trabajos ya, ya sabemos que los carga el diablo. Bueno, y, y finalmente, en cuanto al, al eje... Eh, eh, angular eh, eh, que, que tendría que ver con, con la capa cortical, pues les ofrezco aquí un, un ejemplo que he tomado de un, de un periódico que, no, eh, que, que, que sobran comentarios, ¿no? de paseo con las mascotas con, con inteligencia artificial. Y entonces pues aquí la elaboración de animales de compañía que son roboperros y robogatos <laughs> pues claro esto ya es, son animales que esto es falso esto es ridículo porque una máquina no es un animal ¿eh? esto es lo que piensa de alguna manera ese materialismo grosero de la metrí ¿eh? porque mmm, viene mmm, la metrí como es monista ¿eh? pues no distingue en absoluto entre el cuerpo y el alma, entre los géneros de materialidad, y entonces, pues bueno, pues todo, todo son máquinas, todos todo son máquinas, y puede explicarse mecánicamente y automáticamente. Pues aquí, aunque hay automatismos en esta, en esta apariencia de, de perro, pues eso no es un perro. Y sin embargo, los, los perros se comunican con nosotros, claro, y ahí estaría, pues. Son, pueden convertirse en númenes eh, analógicos, no equívocos. Mientras que un, 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 un artefacto de este tipo, pero bueno, que ya se están, eh, eh, como ven ustedes, elaborando ahí, eh, pues eh, eh, utilizando inteligencia artificial para producir animales de compañía, que eso tendría que ver con, con el, el eje angular. Bueno. Y entonces ya vamos a ir terminando y, y decir dos cosas eh, muy rápidas, ¿no? ya para, para terminar realmente, dos cosas muy rápidas sobre el adjetivo artificial, inteligencia artificial. Bueno, entonces yo estos días también pues he prestado mucha atención a ese adjetivo y entonces me he encontrado con con un, un trabajo muy 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 interesante en, en, la, en una revista de historia en el que aparece leonardo da vinci eh, 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 pues fabulando con, con, con artefactos para, para volar a partir de las alas artificiales leonardo da vinci dibujó numerosos bocetos de alas artificiales en sus Cuadernos y manuscritos. Eran en su mayoría diseños conceptuales sin mucho detalle, basados en la observación del vuelo de las aves y en el estudio de la anatomía de muchos tipos de pájaros y murciélagos. Con el fin, claro, de llegar al ornitóptero. No había aviones, pero él se inventaba esta. Es decir, tenía una imaginación poderosa. Es decir, alas artificiales. Como saben ustedes, pues yo les he leído un fragmento de un artículo que se titula Imaginación artificial. Tenemos el adjetivo, inteligencia artificial, eh, imaginación artificial, eh, alas artificiales, ¿verdad? Incluso, incluso fíjense ustedes que hay un, un escritor que... Que, que escribe a La Respuesta de los Dioses, que don Gustavo cita en el Animal Divino, eh, que es Eric von Deniken, que habla de mutación artificial eh, programada. Y leo el pequeño fragmento que nos lo suministra don Gustavo, eh, y que dice así, ¿verdad? Dice este hombre. En tiempos prehistóricos y protohistóricos, la Tierra recibió varias veces la visita de unos seres desconocidos del espacio. Estos seres crearon la inteligencia humana por medio de una mutación artificial programada. Los extraterrestres ennoblecieron a los homínidos al hacerles a su imagen y semejanza. Bueno, esto es esto es, bueno, don Gustavo dice que eso es absolutamente gratuito, pero bueno, pero que ahí se usa esta... Bueno, dense ustedes cuenta que este adjetivo se puede convertir en un clasificador. Así, por ejemplo, don, don Gustavo eh, utiliza eh, la, la expresión artificialismo estético, artificial, para referirse precisamente... A un tipo de objetivismo estético que no es el naturalismo ni el eclecticismo. Y entonces el artificialismo vendría a ser pues como sinónimo de, de el arte a través de la cultura, ni naturaleza, ni. bueno. Y esto frente al subjetivismo estético. O sea que la palabra es eso: artificialismo estético. Frente al objetivismo estético de carácter naturalista culturalista o artificialista y ecléptico y todo el subjetivismo, pues tenemos naturalmente el materialismo filosófico. Y hay quien se ha empeñado en decir que no hay en Don Gustavo una filosofía del arte. Sencillamente, ¿por qué? Porque no tiene un tratado tan extenso como la teoría del cierre de categoría. Pero tiene un opúsculo negro sobre blanco que está en el diccionario. De, es el capítulo séptimo del diccionario de, de Pelayo, que son 30 páginas, ¿eh? aproximadamente lo que tiene ese opúsculo. Es decir, que en 30 páginas se pueden decir cosas y muy buenas, y ese es el caso. ¿eh? Bueno, pues, ¿a dónde voy yo a parar aquí con este, con este asunto de inteligencia artificial, imaginación artificial, eh, etcétera? ¿no? Esta, eh, eh, estas, estas, estas nociones pues que claro que hemos hablado de que la inteligencia pues es una categoría psicológica o etológica y que, y que en ese sentido eh, en, en otra en la obra final de, de don gustavo el ego trascendental no se olviden ustedes de que él antes de hablar de el ego trascendental para hacer un recorrido por el ego categorial y un ejemplo de ego categorial es el ego psicológico y otro es el ego eh, etológico ¿eh? y entonces claro como hemos hablado aquí de los tratamientos categoriales de la inteligencia pues aquí hablar de inteligencia artificial nos tendría que permitir ¿eh? Eh, pues hablar de ego artificial es una ironía que gasto yo aquí, verdad, eso es imposible. Eso es una cosa ridícula. Y por tanto, la, el adjetivo artificial pues hay, que, hay que verlo precisamente pues eso, como un. Eh, como un simple adjetivo eh, que, que se opone a lo natural, pero que, eh, que esa, esa dicotomía no nos sirve ni para el mundo del arte ni para el mundo de la tecnología, porque la cosa es mucho más compleja. Eh porque nosotros no situamos las cosas ni en el ámbito de la naturaleza ni en el ámbito de la cultura, porque son mitos. Y por tanto, la artificiosidad hay que tener cuidado con ella para no incurrir en el mito de la cultura. Esta es la cuestión. Y no hacer, ¿eh? como hace eh, Lametri, eh, situarlo todo en el ámbito de la naturaleza, porque él incurre en el mito de la naturaleza. Y don Gustavo huye de esos dos mitos y por tanto su planteamiento es completamente diferente. Y ya, el penúltimo asunto es hablar de los automatismos. ¿eh? Los ah bueno, eh, sí, 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 sí. De los automatismos. ¿eh? Eh, y aquí brevemente lo que tenía pensado, lo voy a reducir a tres m, breves proposiciones, ¿verdad? Habría. Es una doctrina desarrollada por don Gustavo hace algún tiempo y es que es una doctrina antropológica. Eh, eh, la clasificación en automatismos intrasomáticos. ¿Acaso el libro de El hombre máquina pueda servir para hacer un recorrido por todos esos automatismos intrasomáticos? Don Gustavo habla de algunos otros, pero bueno, todo lo relacionado con la visión, con la circulación. Eh, pues con, eh, con la erección, con la, con la micción, etcétera, con la defecación, entonces son automatismos mm, intrasomáticos ¿no? y que están bien expuestos por, por, eh, por, por la metría y que nada tenemos que decir, existen y son absolutamente necesarios y además mm, no solamente los seres humanos sino los animales también los tienen eh, y en algunos casos son muy parecidos, en fin. Bueno, luego habría automatismos intersomáticos, que tienen que ver con el lenguaje. Y aquí, la psicología de Piaget es muy útil porque él le dedica mucho a lo que es la etapa en la que se desarrolla el lenguaje, la segunda etapa, y entonces, pues esos automatismos que va adquiriendo el, el niño, que ya va, va dejando de ser niño, porque hace, eh, confecciona otros esquemas y hace, y hace avances importantes en, en su inteligencia. Eh, en función del lenguaje, pues eso, unos automatismos intersomáticos para comunicarse. Y finalmente, pues tenemos los automatismos extrasomáticos. ¿eh? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que los seres humanos, eh, a través de la industria eh, y de la revolución industrial, pues han creado, han, han, han construido, han confeccionado una... Una, una gran cantidad de máquinas que tienen comportamientos automáticos y nuestro vínculo con esas máquinas pues, es a través de automatismos extrasomáticos. Y, y, y estos instrumentos pues, no son simplemente los palos y las piedras de los chimpancés, ¿eh? sino que son pues, artefactos ¿eh? objetivos ingenios, e, 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 e objetivos, que m, a veces no conocemos su verdadero funcionamiento y por tanto podemos adoptar hacia ellos una, una eh, podría decir una, eh, una inteligencia mágica. Pero claro, m, cuando nosotros entramos eh, en la explicación científica de, de, de todos los componentes. El ejemplo que pone es el de la televisión, conocimiento de los, de los rayos catódicos pues entonces tenemos una verdadera tecnología y, 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 y que supone, que significa el desarrollo de unos comportamientos eh, eh, automáticos ¿verdad? Que, que son necesarios para que podamos echar a andar con las, las máquinas. Estamos rodeados de esas máquinas. ¿Qué seríamos nosotros sin... Pues yo qué sé, sin neveras, lavadoras, etcétera, ¿no? Es absolutamente imposible. Televisiones, en fin, eh, todo esto, ¿verdad? ¿Y para qué conviene desarrollar una teoría materialista de los automatismos, teniendo en cuenta que no todos los que usamos automatismos extrasomáticos conocemos científicamente el funcionamiento, el significado? la estructura de esas máquinas desde un punto de vista físico o químico o el que sea, ¿eh? Eh, eh, pues esto frente a la doctrina metafísica de la creencia de que las máquinas pueden tener algún tipo de autonomía. No hay que, hay, no hay que confundir automatismo de las máquinas con autonomía, no la pueden tener, es decir, es, es, es un error, es una metafísica pura, ¿verdad? La, las máquinas, pues eso, eh, están, han sido producidas por el hombre, son máquinas del hombre, para el hombre y para enfrentarse unos hombres con otros hombres, etc. Esta es la, esta es la idea. Y entonces ya terminamos con un epílogo que me ha sugerido precisamente los, los encuentros, porque allí estaba constantemente apareciendo la noción o el clasificador, ¿eh? porque tiene sufijoísmo, de transhumanismo. El transhumanismo aplicado a la inteligencia artificial y a las potencialidades de estas máquinas. ¿verdad? Y entonces yo inmediatamente cuando oía esto, no podía por menos que acordarme, bueno, primero, el mm, transhumanismo, pues es un de esto que don Gustavo llama un clasificador, precisamente por el, el sufijo "-ismo", ¿eh? igual que cristianismo es otro clasificador, y bueno, y así todas las palabras que terminan en "-ismo", ¿verdad? Y, <coughs> y entonces, cuando yo oía esto, y un, ¿eh? un, continuamente, el transhumanismo, ¿eh? de, del uso de, de las máquinas, yo inmediatamente me acordé del mito de la cultura. Entonces ahí, Don Gustavo, en el mito de la cultura, con yo voy a, voy a terminar, pues <coughs> hace una teoría ontológica de las posiciones del hombre ante la cultura. Y entonces pues, él habla, por un lado, de espiritualismo de la cultura, y entonces pues pone eh, le pone un adjetivo. Es humanista, anti-humanista y pra humanista entonces, A mí esto me sirvió precisamente para decir lo que voy a decir ahora, sobre el transhumanismo de, la, de las máquinas. Fíjense, eh, un humanista, por ejemplo, sería ficte. ¿eh? La cultura está en el seno del hombre. Ortega y Gasset, ¿eh? lo llevamos dentro, entonces, pues, eso es... Humanismo de la, de la técnica, ¿verdad? Entonces tendríamos el antihumanismo de la, de la técnica. Eh, pues desde el espiritualismo sería Spengler y el humanismo de la técnica de la cultura, perdón, desde el espiritualismo de la cultura sería Hegel. ¿eh? Bueno, desde la posición materialista, pues habría también un materialismo humanista. Que serían antropólogos tales como Tillor, ¿eh? habría antihumanistas, materialistas antihumanistas, que sería Epicuro, por ejemplo, entre los ejemplos que él, que él pone, ¿verdad? para llevarlo a, a, al contexto de, de, de la metría, y un praeter humanista, que es Marx, frente a Hegel. Si Hegel es el praeter humanista, eh, 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 el praéter humanista de, de la corriente de la ontología espiritualista, pues Marx sería materialista. Bueno, mutatis mutandis, ¿qué he hecho yo tras trasladar esto al mundo de las máquinas? Claro, porque las máquinas es uno de esos componentes del todo complejo de Taylor. Claro, por tanto, es también parte de la cultura. Y entonces, bueno, pues. Cabe perfectamente aplicarse a este, a este asunto, ¿verdad? Y entonces, pues, caramba, el humanismo de las máquinas no queda más remedio que, eh, eh, que aplicárselo, sin duda alguna, pues a, a, a la, la metrí. Fíjense ustedes el hombre máquina ya, eh, se identifica se es un humanismo de la máquina más más claro posible verdad y ese ese humanismo verdad pues yo creo verdad que para utilizar o para llegar a un a un, a un pensamiento ¿eh? próximo ¿eh? no muy no muy alejado ¿eh? De, de esa doctrina, bueno, por supuesto de siglos anteriores, de un siglo anterior, pues sería el paradigma de, de, de esa noción, de ese humanismo de, de la máquina, eh, el paradigma contrario sería la obra de Vesalio, que tiene como título De humani corporis fabrica. ¿eh? Esta, a mí me parece una una contrarréplica potente, ¿eh? es decir, que Vesalio cuando nos ofrece por cierto, un español nacido en Bélgica, ¿eh? así, así de claro, para que, ve, para que hagamos reivindicación de, de todo lo nuestro, ¿verdad? Eh, es decir, en una época, claro, además fue médico de Carlos I y de Felipe II, Besalio, un anatomista fundamental, y que tiene la obra fundamental suya es de Humani, humanismo, Humani Corporis Fabrica. Y la palabra fábrica, para los que hemos estudiado latín, sabemos perfectamente que la primera acepción de fábrica es arte, y por tanto la visión de Vesalio está muy lejos de ese mecanicismo. Es decir, que el cuerpo humano eh, lo ve él precisamente esa elaboración entre músculos de, como un arte, ¿eh? arte. Así que hay una gran, una gran diferencia entre el mecanicismo de la Metri, creer que la superposición de, los, de las partes y los órganos ya da el resultado, a ah, eh, eh, hablar de que, de que no, que no, que hay un arte, hay una fábrica, esa es la, esta es la idea, ¿verdad? Bueno, esto lo que yo entiendo por humanismo corpóreo y humanismo mm, eh, esto, eh, desde la perspectiva materialista, ¿verdad? Bien, el, el, el segundo paso pues, sería el antihumanismo de las máquinas, ¿verdad? Y, y, y es este rechazo a las máquinas, este rechazo visceral, que lo vimos en épocas pasadas en los Luditas. Y yo les pongo aquí un ejemplo ¿eh? de que en el presente en marcha pues hay gente muy reacia al uso, en este caso, de la inteligencia artificial que no hay por qué oponerse a ella de esta forma tan visceral y el ejemplo lo he tomado pues de un periódico ¿eh? donde precisamente los guionistas los actores ¿eh? pues en Hollywood ¿eh? Hollywood busca zanjar la huelga con una subida de sueldos y blindaje frente a la inteligencia artificial es decir que hay, hay eh, pues guionistas, artistas, etcétera, que se sienten amenazados con la inteligencia artificial. ¿eh? Y, y más reciente todavía, esto, esto lo tomo yo, ¿no? de agosto del, novil, del 2023 ha sido relativamente. Bueno, pues en septiembre de, de 2023 me encuentro también con un artículo, también en este ámbito, en este campo, lo hay en otros campos, ¿eh? el miedo. A la pérdida de, de puestos de trabajo, que, le, que en el fondo es lo que están diciendo estas gentes, ¿verdad? Es decir, la inteligencia artificial puede ser el mayor espolio contra la propiedad intelectual. Y esto nos lo dice, eh, eh, pues, esta mujer que se llama Carlota Navarrete, directora general de la coalición de creadores. Bueno, la palabra creadores que agrupa las industrias de contenidos y defensa de la propiedad intelectual. Bueno, las ideas no son de nadie, hombre. ¿Cómo te las vas a apropiar tú? Eso es una cosa que dice esta mujer. Sin piratería, porque la inteligencia artificial, además de plagio, tiene otro posible defecto que es precisamente, pues, la piratería. ¿eh? Y dice sin piratería se podrían haber creado unos 85.000 puestos de trabajo en un sector que ocupa a unos 103.000 eh, 103 profesionales. No podemos, permitimos, no, no podemos permitirnos perder 100.000 empleos todos los años. O sea que el miedo, lo de los luditas en el campo del, del mundo del cine y, del, y, y, de, y de los creadores, esto, ¿no? De, que se creen eso creadores vamos una teoría muy bueno y entonces pues cuál es el, el, el tramo final eh, la, la última palabra pues que ya tenemos por un lado el humanismo eh, es el, el ejemplo más claro de, de humanismo de las máquinas es la metrín eh, sin duda el antihumanismo de las máquinas son los luditas y en nuestro tiempo, pues, bueno, eh, la posición de, de, de la Metri yo la veo constantemente en ciertos eh, dirigentes actuales. Ese, ese materialismo vulgar, grosero, reduccionista, está practicándose continuamente. Él lo hizo en el siglo XVIII con los elementos propios de la ilustración y en el presente en marcha pues se hace igual, ¿no? Con un monismo atroz, eh, mundanista, cosmista, igual, ¿verdad? Pero con otros elementos, con otros aditamentos, claro, sí, sí, esto es así. Mientras que los antihumanistas, yo los veo también en todas partes, esa especie de, de eh, pues, en reacios al uso de, de nuevas tecnologías que no hay por qué negarse en absoluto, hay que saberlas, pues eso, eh, eh, controlar, dirigir, es decir, que somos nosotros los que de alguna manera pues, programamos y demás. Y luego, ese, eh, ¿en qué consiste el transhumanismo? Bueno, pues, pues ese transhumanismo eh, del que hablan tantos, pues, pues significa esta especie de veneración de las máquinas. ¿Eh? Eh, como que es el futuro del hombre en la medida de como 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 decía Hegel en, en el, eh, haciendo una coordinación entre el, el praeterhumanismo y el y el transhumanismo viene a ser una cosa parecida ¿eh? él con la cultura y aquí con las con las máquinas el futuro de las máquinas donde está estas máquinas pues eh, pues van a, por así decirlo, pues, a, a tener eh, un papel relevante y nos van a proporcionar el oro y el moro. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué supone esto? Supone, a mi juicio, verdad eh, eh, una sustantivación de las máquinas, como si, como si fueran cosas aparte que pueden cobrar autonomía por su, por su cuenta, ¿verdad?, y, 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 y eso no es así claro eso no es así como hemos visto están intercaladas en las diferentes capas de la sociedad política en los la, diferentes ejes del espacio antropológico en cada sociedad política de una manera o de otra y enfrentadas verdad sin duda pero, pero esto no quiere decir que ellas se vayan a rebelar contra nosotros todo eso es fantasía pura y sustancialización de las máquinas y a la vez ¿eh? pues una hipóstasis de los automatismos extrasomáticos. Es decir, que, que nosotros hemos generado un tipo de comportamientos para, eh, para, eh, pues eso, para, para funcionar con ellas, para eh, 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 interrelacionarnos, para enfrentarnos de alguna manera. Eh, y y estos, estos automatismos extrasomáticos... Pues no pueden hipostasiarse, es decir, que son funcionales, claro, esta, esta es la palabra. Y entonces, ¿dónde está esa hipóstasis? ¿Dónde veo yo esa, esa hipóstasis? Pues precisamente que se, que se le dota a, la, a las máquinas de propiedades humanas, ¿verdad? Tienen inteligencia ¿eh? o piensan. Y entonces terminamos con el libro de Turing, que ya él formulaba pues esta idea de que las máquinas piensan, tienen inteligencia, pues hombre, vamos allá, vamos a... ¿eh? Y entonces les ofrezco un libro, también pueden entrar en él, un libro de Rafael Laoz Beltra, que es por supuesto un profesor de matemática aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, por tanto es un hombre que lo que dice pues no está del todo mal, claro. Pero, sin embargo, tiene una, pens una posición mística con respecto a las máquinas. Él se cree la tesis de Turing pensando en máquinas que piensan. No, eso es otra cosa. Bueno, y dicho esto, pues hemos terminado aquí. Muchas gracias. Que, ha, que has puesto en marcha toda la maquinaria y como siempre pues ha, has tocado prácticamente todo y has avanzado como siempre digo yo como un carro de combate, o sea que has puesto en marcha la maquinaria eh, ante todo bueno pues darte en la enhorabuena por, la, por la, de la de la conferencia y por no, por no dejarnos después de lo de Salamanca pues con un trozo nada más de, de la conferencia que que prometía por lo que nos habías adelantado y que la verdad cumple lo que, lo que prometía. Eh, me gustaría comentarte la siguiente, la, la siguiente, las siguientes cuestiones. Mira, yo creo que, empezando por el título, yo creo que el título este de Hombre-Máquina, eh, Las máquinas del hombre, que ya te había comentado que porque habías puesto las máquinas del hombre y no la máquina humana para hacer que solamente tuviesen dos, el sintagma que solamente tuviese dos términos cada uno, pero bueno, eh, a mí me parece muy acertado, aparte de, de por las razones de, de la perspectiva distributiva y atributiva que tú has comentado, a mí me parece que la, la primera parte de la construcción, el, del quiasmo, el hombre máquina, puede, podemos suponer que está dado en una perspectiva intencional, con carácter ontológico, y que ya supone la crítica a una idea determinada, esa idea de la metrí del hombre máquina, por supuesto. Entonces, eh, 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 la segunda parte, y, y además que afecta al espacio antropológico, la segunda parte las máquinas del hombre, la perspectiva, precisamente por lo que tú dices, por, por, por proponerlo en plural, va dada en una perspectiva extensional, que es el recorrido que has hecho, porque has hecho, aunque has introducido las ideas filosóficas del materialismo filosófico, la, la perspectiva es que has tocado numerosas máquinas que tienen que ver prácticamente todas con el hombre, es decir, que tienen que ver con el espacio antropológico, porque todas, porque... Porque todas las máquinas de las que has hablado has tenido que emplear los, los ejes del espacio antropológico y eso ha sido inevitable. Por lo tanto, así como la primera parte era, está dada una perspectiva intencional, es decir, desde una doctrina determinada de lo que se entiende por el hombre y la máquina. Y como crítica por parte tuya, de, de, de tu parte, la otra sigue una perspectiva extensional. Y entonces lo que ocurre aquí es lo siguiente. Y es que justamente la perspectiva extensional es la que barre y critica a la anterior, a la perspectiva intencional. Porque lo que viene a decir a la Metri sería... Si queremos hablar de las máquinas y del hombre, hay que tener esa perspectiva extensional que cubre aspectos como la inteligencia, la sociedad política, etcétera, etcétera, y por lo tanto el argumento que tú das, la metrí, pues queda completamente barrido porque acaba siendo una parte de todo esto y una parte del espacio antropológico. Y entonces, por eso, visto desde la interpretación que hago, me parece afortunado el título porque eh, utiliza la perspectiva extensional eh, como crítica al contraponerla en el quiasmo a la perspectiva intencional que es en la que está dada la propia definición de hombre máquina de la metrí y eso es lo que me parece que, que has conseguido y que se consigue y eso sin perjuicio de tu propia interpretación de la perspectiva distributiva y atributiva de manera que entonces entonces el, el, el espacio antro, desde esa perspectiva del espacio antropológico lo que también se pone de manifiesto, porque claro, esta perspectiva extensional, es decir, es decir, a la perspectiva anterior del quiasmo, esto que hay aquí eh, no puede no puede resultar, porque esto es una parte más del espacio antropológico. El espacio antropológico desborda. A, toda, a todo lo que puede proponer la metría, no a que si los dientes, a que si los tendones son resortes, o los dientes son mecanismos, o los párpados son, y así sucesivamente, como hace, como hace en el, como hace la metría cuando va describiendo en qué consiste la maquinaria del, del ser humano. pero entonces la maquinaria en la, en la parte extensional, pues aparece en otros muchos ingenios, en otros muchos ingenios y de otras muchas maneras, con lo cual, se hace la crítica completamente. Y, y entonces, y lo más interesante, que en el ejercicio, que en el ejercicio se ve entonces como una perspectiva que pretenda definir a la máquina o al hombre, o al hombre a través de la máquina, se convierte en una perspectiva que tiene en cuenta solamente la capa fi del espacio antropológico. Pero no, no tiene en cuenta la otra capa, la capa pi, que es la que define al hombre. Mucho más que la capa FI, que es material y no formal. No sé, me parece que, que se puede ver esto desde esta perspectiva. ¿no? Entonces, claro, eh, eh, la metrí, y esto bueno lo dicen muchos, no pues la metrí, pues utiliza lo que, lo que está en su tiempo, la maquinaria que está funcionando en su tiempo, los los pródromos de la revolución industrial, la maquinaria de la relojería de la que nos habla Levis Munford. Y Lewis, Lewis Munford ya hace en, en el libro Técnica y Civilización, viene a decir que los que los relojes de los campanarios empiezan a articular la vida de los pastores de manera, por ejemplo, de, de, de manera diferente a como se articulaba antes la existencia de los relojes porque las gentes dependían pues del pasto del ganado y no de la maquinaria de la relojería y así sucesivamente que es la reducción que, que es la reducción que de lejos a lo mejor estaría haciendo eh, la metri. bueno, eso por ahí la, prim la primera cuestión que quería bueno, para que tú lo opines y tal, la cuestión de que la, el, el quiasmo es como si estuviese, o como si estuviese habiendo una exposición de, un, de unos aspectos intencionales del, del juego que tienes que exponer frente a otros extensionales que actúan como crítica de los primeros. La segunda cuestión, que también me parece muy importante, tiene que ver con lo que Gustavo Bueno ha llamado en el mito de la felicidad el campo de la felicidad, pero que podemos extrapolar a muchos otros a, mot, a muchas otras eh, ideas filosóficas o, o, o protoideas, como por ejemplo podría ser la idea de globalización, o incluso la idea de amistad, o como hemos hecho en, en, en Salamanca, por ejemplo, la idea de nuevas tecnologías. Y entonces lo que he visto es que. Eh, lo que has, has removido en toda este, este, esta exposición tan, tan vasta que has, que has hecho es mm, ofrecernos una serie de fenómenos del campo de las tecnologías, incluyendo la, la inteligencia artificial, dando, organizando una cartografía o intentando dar, dar un lugar a un mapa de los conceptos, dónde se sitúan cada uno de los conceptos y dónde se sitúan las ideas, tú mismo has utilizado las palabras ideas y después has criticado teorías y doctrinas. O sea que, que de alguna manera, cuando decía yo que, que pasaste por el campo, pues tocándolo todo, pues lo, lo que has hecho es pasar por el campo abarcando todos los estratos. Porque has hablado de de teorías espiritualistas, de teorías materialistas, has criticado la teoría de del hombre máquina como una especie de materialismo completamente monista e grosero con lo que estoy completamente de acuerdo, y entonces lo que has hecho es que además tiene que ser así y es preceptivo desde la perspectiva del materialismo filosófico el recorrido por el campo que da lugar al que da lugar las tecnologías etcétera y has puesto ejemplos de, de doctrinas pues interesantísimas como la de Levis Mumford o como o de o de teorías como la de Levis Mumford o de doctrinas como la de espiritualistas como la de Ortega o como la de o como la de Heidegger, y de teorías como la del hombre-máquina, aunque esa, esa es una teoría que en cuanto la adscribes a, a un materialismo de tipo monista, pues ya la estás incardinando en una serie, en una doctrina determinada, etc. Con lo cual el juego de teorías, de doctrinas, teorías, eh, ideas, conceptos y, y fenómenos, pues ha quedado completamente. Y entonces hemos podido ver, quien haya escuchado con atención, que todos los fenómenos que engrana, para utilizar una metáfora mecánica también, que engrana la metría en el hombre-máquina, pues no ha sabido conceptuarlos adecuadamente. Que eso es lo que, lo que no ha sabido a, 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 a conceptuarlos porque está operando desde una doctrina completamente equivocada. Me parece a mí que, que se podría decir eso desde, desde, lo que, desde lo que has expuesto. Bien, otra cosa más. Y ya a, a propósito de un detalle ya de, de, de. esto así en general. Y a propósito de un detalle, a mí mmm, me gustaría preguntarte si quizás esa idea que constantemente mmm, pulula, por decirlo así, eh, entre quienes hablan de la, intel, de la inteligencia artificial y están diciendo, tanto los que la afirman como los que la niegan, creo, que tiene autonomía o no tiene autonomía. No depende a su vez de la doctrina kantiana de la autonomía y por lo tanto de cierto espiritualismo también que, que estaría en el fondo. Es decir, que afirmar que las máquinas, que la inteligencia artificial son autónomas, como por ejemplo, pues viene, se habla mucho de corrientes de, de los procesadores y corrientes de los conexionistas también entre... Entre los que hablan de estas cosas, ¿no? Y entonces, si, si no ocurriría que hablar de autonomía de, depende, en cierta manera, un poco del cantismo, de, de, de la idea de autonomía de Kant. De la idea de autonomía de Kant, que es una idea, en el fondo, que tiene que ver con el humanismo, seguramente, que está ahí al fondo, y que, por lo tanto, que lo que habría que hacer era también negar la idea de autonomía, eh, negar la idea de autonomía, para que no haya proautonomistas, no en el sentido político. Y, y, y anti-autonomistas, ¿no? quiero decir, porque, porque nos acogeríamos otra vez, tanto en la negación como en la afirmación, a una idea de autonomía que, que, que no resultaría adecuada desde el punto de vista del materialismo filosófico. Y después otra cosa más, quería preguntarte por qué, sabiendo que, que ibas a hablar hoy y que habíamos hablado de la metría en, en Salamanca, y claro, esto aquí no hay, no es un continuismo total, pero tampoco un discontinuismo. Quería comentarte porque había, te había hablado de un libro de una un profesora brasileña de antropología que es de origen argentino, que se llama Paula Sibilia y que escribió en el Fondo de Cultura Económica un libro que se titula El hombre. No utiliza el término poshumanismo, pero sí que utiliza el, el, el término Perdón, el, el término transhumanismo, pero sí que utiliza el término poshumanismo. Ella escribió un libro que se titula El hombre post-orgánico, lo subtitula Cuerpo, Subjetividad y Tecnologías Digitales. Y entonces ella dice: A ver, quiero adelantar que, que, que no es que esté de acuerdo con esto, porque yo mismo lo critico y lo. lo lo expuse, no, bueno, no me dio tiempo, pero la pretensión era exponerlo en Salamanca y tal, pero simplemente para, para saber tu opinión. ¿no? Porque esta profesora viene a decir que habría dos, dos épocas en la cuestión del, de, la, de, la, de las máquinas y la interpretación del hombre a través de las máquinas, una época que ella llama eh, época o época de inspiración prometeica. Frente a una segunda época, que sería la actual, que sería época de inspiración o fáustica. Ella lo llama así. Y pone a, a Lametri como un ejemplo de la época de inspiración prometeica en su interpretación, con, en su interpretación del hombre máquina. Y, y dice ella, por ejemplo, dice, eh, y, y te lo leo para, para solicitar tu opinión: ¿no? dice, Julien Onfray de Lametri. Estipuló, no, estipuló abiertamente y sin pudores que el hombre era una máquina, un simple autómata hecho de órganos, huesos y músculos. De las dos sustancias identificadas por, dos, por Descartes, la metría eligió una sola, la materia que conforma el cuerpo humano, y descartó con desdén la otra, aquella misteriosa alma de características vagamente divinas, ella está aquí moviéndose sin saberlo entre el espiritualismo y el materialismo y dice este médico francés vivió la primera mitad del siglo 18 en pleno auge del cientificismo antieclesiástico un contexto en el cual no podía ser muy convincente la hipótesis vacilante del alma cartesiana Si los animales eran máquinas según la perspectiva inaugurada por Descartes, meros autómatas gobernados por leyes de la física y carentes de cualquier tipo de conciencia, para la metrí los hombres también lo eran, porque no había ninguna prueba sobre la existencia de una sustancia espiritual capaz de diferenciar ambos tipos de organismos. Y entonces, dice, la metrí... Extendió las bases del mecanicismo universal. El cuerpo y cada hombre consistía en un conjunto de resortes, palancas y engranajes, regidos por leyes puramente mecánicas, mientras aquella entidad, vulgarmente conocida como alma, no pasaba de un principio también material, localizado en el cerebro y encargado de dar movimientos al organismo y permitir el pensamiento que a su vez era una mera función de la materia orgánica. Esta propuesta antihumanista radical. Que hermanaba al hombre con los demás animales, se ponía escandalosamente al programa de las luces, defendido por otras figuras de la época como, como Diderot, eh, Voltaire, etc. Y finalmente remata: eh, pues esto forma parte de esa época prometeica que está de alguna manera, y aquí es el, uno de los fallos hermenéuticos que a mí me juicio, tienen ella. Determinado por el industrialismo que se estaba operando ya en aquel momento y que, y que nuestra época, la época fáustica, estaría determinada por el genoma y por la informática. Y entonces dice: la transformación que consistiría del siglo XIX al siglo XX sería en este paso de la época prometeica a la época fáustica. No sé si lo he explicado bien, pero para mm -hmm. que tengamos el auditorio y tú sobre todo una, una idea pues y lo puedas comentar pues aquí lo dejo muy bien, muy bien pues de todo lo que has expuesto vamos a empezar por el final acaso lo más es lo más interesante ¿Qué se me ocurre inmediatamente pues que como no he leído ese libro pues que me voy a hacer con él inmediatamente claro porque veo que habla de, de la ya pues hay que y agradecerte que el Hayas, lo hayas mencionado aquí y yo lo primero que haré será, por supuesto, hacerme con él, ¿verdad? Entonces ella habla de poshumanismo, ¿no? Que, que sí podía coordinarse con el transhumanismo que han hablado de los que han hablado otros. Entonces vamos a ver en cuanto a esa distinción entre la época prometeica y fáustica, a mí eso me suena pues, a, a, a Spengler ¿eh? o sea que, que parece que ella pues, está subyugada por esa por esa por la influencia de Spengler sobre, eh, sobre la decadencia de Occidente verdad y, y y entonces pues no sabría yo en absoluto ahora mismo eh, pues eh, manifestarme ¿no? en, en, en relación a estas observaciones que ella hace, ¿verdad? Eh, eh, yo creo, ¿verdad? Yo creo que, que ella, por lo que has leído tú, por ese pequeño fragmento que has leído tú, pues sí que realmente mm, contrapone a ...a, a, a la y a Descartes, ¿no? Sí que, sí que destaca el monismo de la y el dualismo de Descartes. Pero lo que yo no compartiría... ...es que haya una gran diferencia pues, entre, eh, pues, entre la metría y otros ilustrados... ...como por ejemplo Voltaire. Yo eso sí que no, no, no lo comparto. No, no olvidemos que, que la metría en su libro... Eh, empieza por Voltaire, es decir que Voltaire conocía el libro, le parecía extraordinario y a mí me parece que ese materialismo vulgar está muy próximo, muy presente en toda la en, toda la, en todo el pensamiento de la Ilustración, ¿eh? es decir este creer que se arremete contra cualquier posición espiritualista, pues eh, admitiendo pues que todo ¿Eh? Se explica a través de la naturaleza que todos son resortes naturales y que, y bueno, eso y que, y que no hay más que un género de materialidad donde desde él se puede explicar todo. Tendría que leer el libro entero, pero en principio, pues ya he encontrado yo una pequeña diferencia con respecto a que a mí me parece que, con independencia de que, por supuesto, Diderot ¿eh? Eh, y. Y Voltaire, por citar los dos pensadores de la ilustración que cita la Metri, ¿eh? ellos dos tengan diferencias, ¿no? comparten, a mi juicio, ese, ese, ese materialismo grosero. Yo creo, ¿eh? vamos, no tendría que estar más atento al, al, y, y conocer toda la. Bueno, ¿qué, qué, qué, otro, qué otro asunto? Y con respecto. Ah, bueno, esto es, claro que. Eh, a ver, a ver, a ver, ¿qué otros asuntos estás diciendo tú aquí? Ah, lo de Khan, eh, este, este asunto que estabas pronunciando tú aquí, que estabas indicando tú. Claro, eh, Khan es otro ejemplo eh, genuino de la ilustración, en este caso, de, de otro, otro contexto, otra estamos aquí yo he hablado eh, de Can, de claro, eh, de, de la guerra de, de, de la la importancia que tenía Prusia, de, 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 de Federico, y entonces, pues, eh, Can ahí metido e incrustado, y entonces, pues, pues decir que, claro, que Kant que, que es, es idealista, y, eh, y estos, esta, esta, este grupo de ilustrados, pues, se las dan de un materialismo que... Pero si es verdad que Can eh, tenía un cierto conocimiento de la, de la física. Eh, no nos olvidemos que él pues, hace un pequeño desarrollo de la teoría de las galaxias, entonces no ignoraba el mundo de las, de las ciencias, ¿eh? y, y por otro lado, pues, era un admirador de la Revolución Francesa, también de la Revolución Industrial, y por tanto, pues, pues no... No era adverso, por así decirlo, a, a, ese, a esos componentes que están obrando en el, en, el, en el materialismo grosero de, pero él les da otro giro, claro, él, él les da otro giro y desde luego la idea de autonomía acá no se le ocurre aplicarlo a una máquina en absoluto. ¿eh? Esa autonomía de la que habla Kant es propia precisamente de la res cogitans. Es decir, que Kant, en cierta medida, tal y como lo he estudiado yo, es una, eh, una transformación, lo que dice Kant sobre la razón, es en realidad la cogitans cartesiana. Y en ese sentido, pues claro, la palabra autonomía va referida a, una, a un segundo género de materialidad que no puede reducirse al primero, ¿verdad?, que es. Pues eso, la razón, que tiene pues, un, un calado práctico, ¿eh? y, que, y, y la razón práctica pues, no puede en absoluto reducirse. Y por tanto, la autonomía de la que habla Kant se podría enfrentar radicalmente a, a, a la Metri en la medida precisamente de que es autónomo, aquel precisamente que no tiene... Eh, determinaciones heterónomas y para Kant la heteronomía está marcada por el placer fundamentalmente es un individuo heterónomo aquel que no vive más que para el placer Esto con los ejemplos que hemos puesto de... y por tanto podríamos decir que la figura de, de Kant o la ilustración de Kant es muy contraria es, hay que enfrentarla mmm, poderosamente a esa ilustración de de, de la metrí, es decir, que estamos ante un idealista enfrentado a un materialista que acaso, desde nuestro punto de vista, pues esté más, más cerca de, de, nuestro, de nuestro materialismo. Entre otras cosas, sencillamente, porque también Kant, ¿eh? además de hablar de la autonomía humana, que es eh, 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 enfrentarse radicalmente, ¿eh? es decir, eh, a, a lo que sería... Eh, la profesión de, 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 del hombre que busca el placer, como, como hemos, hemos leído aquí, ¿verdad? Eh, eh, pues esta, este enfrentamiento completamente, pues por otro lado, desde, desde, el, desde el punto de vista, estaba intentando estaba intentando decir eh, de, desde el punto de vista, eh, por un lado, de, de la autonomía, esto es, eso es. La palabra autonomía supondría precisamente no hacer concesión alguna a los intereses mezquinos y al placer. Aquí Kant por supuesto, se pasa, porque son inseparables, es decir, que, que, que es lo que Hegel llamaba las argucias de la razón. Los intereses nos animan. Y en este caso, pues, eh, eh, Descartes es más... Está más cerca de nuestra doctrina que el propio Kant, cuando hablaba descartes de las pasiones que alimentan el pensamiento y mantienen el cuerpo. Mientras que Kant, para así decirlo, se deshace completamente de todos los componentes heterónomos, porque uno tiene que ser autónomo. El deber por el deber, claro, pero es que eso es absolutamente. Y a la vez, ¿eh? la gran diferencia ...entre la ilustración de Kant... ...y la ilustración de la Metrie ...y los ilustrados franceses... ...está precisamente en la idea de... ...materia ontológica general... ...que don Gustavo ve un germen en la idea de noúmeno... ...por tanto eso nos acerca... ...a pesar de que... ...podamos renunciar totalmente... ...a ese formalismo ético kantiano... ...sin duda... ...lo desechamos rotundamente... Eh, ...y nos parece... Eh, ...que... Eh, pues ni el, ni el reduccionismo materialista de, de, ese, de esa felicidad canalla, por otro lado, eh, es, es Can el que formula la, la felicidad canalla, eh. o, o bien, eh, o bien, la, la felicidad es la, es la virtud, o bien, la virtud es la felicidad, o sea que habría, según el planteamiento que has hecho, pues mucha, eh, mucha tela que, que cortar. Habría, por tanto, que leer este libro que tú propones aquí y entonces aplicarle estas contraposiciones entre, entre ilustrados franceses, ilustrados prusianos, ¿eh? entre materialismo cosmista y un, y un eh, idealismo que, que de alguna manera contempla también la posibilidad de una materia de lo general o un, un similar. Un, un, un germen que no lo encontramos en, en ningún materialista francés, ¿verdad? Y esto es lo que se me ocurriría con respecto a esas dos observaciones, que son la cuarta y la tercera. En cuanto a la primera y la, y la segunda, pues nada, agradecerte enormemente esta, esta valoración que has hecho y este comentario que has hecho, porque realmente es lo que yo he pretendido, sí, sí. Y entonces, pues yo te agradezco mucho. Bueno, me alegro de que lo hayas catado así. Quiere decir que, que algo pues habremos hecho bien. Y, y nada, muchas gracias, Marcelino. Lo dejamos aquí.